De las jornadas, y pues empezaremos con la primera expositora, que es Gabriela Paulina Gel García. Pues adelante, Pau, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Gabriela Paulina Gel García. Actualmente me encuentro en el tercer semestre de doctorado de biotecnología. Y hoy les vengo a presentar mis resultados de mi tesis llamada Resistema y filogenia de Listeria monocytogenes aislada de alimentos en Reynosa, Tamaulipas. Comenzamos mencionando que Listeria monocytogenes como tal es la causante de la listeriosis, la cual es una enfermedad de transmisión por alimentos, la cual en este caso 1,600 personas contraen la enfermedad al año, así como el 90% de estas son hospitalizadas y del 20 al 30% mueren en Estados Unidos. El grupo de riesgo, en este caso, son embarazadas, bebés, infantes, ancianos y personas con sistema inmune comprometido. En este caso, aunque la listeriosis presenta un alto porcentaje de mortalidad, pues organizaciones mundiales y nacionales pues no requieren que la listeriosis sea notificada cuando se presenta. En este caso, pues como no es notificada, hay una subestimación tanto de la carga médica como económica en este caso. Entonces, ya que en México la SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, no requiere que la listeriosis sea reportada, pues no hay como tal reportes epidemiológicos de listeriosis en México. En este caso, la listeriosis es transmitida a través de alimentos contaminados con listeria monocytogenes, el cual entra al sistema del huésped y puede llegar a causar meningoencefalitis o, en el caso de las embarazadas, muerte fetal y sepsis neonatal. En este caso, Listeria monocytogenes es una bacteria, la cual es ubicua, se puede encontrar en muchos ambientes, y esta bacteria resiste temperaturas bajas, también es resistente a un pH bajo y concentraciones altas de sales, por lo que es capaz de sobrevivir en diferentes ambientes hasta que llegue a infectar al huésped. En este caso, hay un especial atención en el caso de la industria de los alimentos, ya que por el mismo manejo se llega a transmitir esta bacteria. Asimismo, su misma capacidad de adaptación le confiere la facilidad de adquirir genes de resistencia a antibióticos y genes de virulencia, además de que también el serotipo que incluye o que tiene la bacteria puede llegar a inferir en qué tan peligrosa es en este caso. En el caso de los serotipos se han descrito 13 y 3 de ellos han sido reportados en más del 90 casos de los casos de listeriosis. En el caso de la virulencia que presenta Listeria monocytogenes, esta presenta islas de patogenicidad. En este caso se presenta aquí la isla de patogenicidad tipo 1, y sin embargo se han descrito al menos otras 4 islas de patogenicidad, las cuales están envueltas en el interiorizarse a las células del huésped en este caso. Además, otros estudios han incluido la misma búsqueda de Listeria monocytogenes en otro tipo de alimentos en diferentes países, y en este caso, por ejemplo, tenemos que hay prevalencias muy diversas en estos países, y en este caso, por ejemplo, tenemos a Bouyamane en el 2021 en Marruecos, en donde encontró una prevalencia del 2.8. Sin embargo, Montero en el 2015 en Chile encuentra prevalencias de hasta 23%. Por este caso, debido a lo mencionado, pues este estudio va a servir para ofrecer información de Listeria monocytogenes en estos mismos productos alimenticios para proveer una visión potencial del riesgo a la salud en estos alimentos.
El objetivo general de este estudio es evaluar la resistencia antimicrobiana de las cepas de Listeria monocytogenes en diversos productos alimenticios de Reynosa, Tamaulipas, y su correlación con su virulencia, diversidad genética y distribución filogenética. Como primer objetivo específico, tenemos determinar la prevalencia de cepas de Listeria monocytogenes en muestras de productos alimenticios de Reynosa, Tamaulipas. Como segundo objetivo específico, tenemos caracterizar los serotipos y factores de virulencia, evaluar la susceptibilidad de antimicrobianos en cepas de Listeria monocytogenes, tipificar estas mismas cepas y finalmente identificar las relaciones filogenéticas entre cepas. Como hipótesis, tenemos que los productos alimenticios como carne molida, pollo, queso, leche y mariscos de Reynosa, Tamaulipas, son portadores de Listeria monocytogenes, presentando un 70% de cepas con resistencia antimicrobiana a tres o más grupos de antibióticos. La segunda hipótesis sería al menos 50% de las cepas de Listeria monocytogenes presentarán dos o más factores de virulencia y se agruparán en cinco o más secuencias tipo. En el caso de la metodología, nosotros tomamos 300 muestras de carne molida, pollo, queso, mariscos y leche. En este caso, de la carne molida, pollo y queso, se tomaron las muestras de supermercados y de tiendas locales. Estas mismas fueron traídos aquí al laboratorio del CBGIPN y se procesaron para su enriquecimiento y aislamiento de Listeria monocytogenes. En este caso, una vez que las muestras estuvieron aquí en el laboratorio, nosotros las procesamos. Para esto se utilizó agua peptonada y se inoculó en cromagar Listeria para posteriormente seleccionar aquellas colonias que fueran de color azul con un halo blanco, que son características de Listeria monocytogenes. Y una vez que nosotros obtuviéramos estas colonias, se aisló en agar tripticaseína y se resembró en este mismo para obtener volumen bacteriano y realizar la extracción de ADN. En el caso de la resistencia antimicrobiana, se realizó por método de Kirby-Bauer de acuerdo al CLCI 2020 y se evaluó un set de 12 antibióticos para posteriormente medir el halo de inhibición en este caso para ver si la bacteria era susceptible o resistente a los antibióticos. En el caso de la evaluación de los serotipos, esta es una metodología descrita por Doumit en el 2004, en donde se analizan 5 genes, los cuales, dependiendo de cómo sea su perfil de amplificación, se determina si es X o Y serotipo. Para el resto de la metodología se realizará por PCR mayormente y se evaluará virulencia, genes de resistencia antibacteriana. En el caso del MLST, servirá para analizar la diversidad genética de las cepas y finalmente se evaluará la filogenia con el gen PRFA. En este caso, los resultados que nosotros hemos obtenido hasta ahorita es que se han procesado 273 muestras. En este caso nos faltan muestras de leche sin pasteurizar. En este caso tenemos, por ejemplo, de las muestras de pollo, un 5% de prevalencia, lo cual es menor a lo reportado por Huat y colaboradores en Inglaterra, en donde ellos obtienen en pollo de comerciantes ambulantes un 8.9% y en supermercados un 6.5%, comparado con el 3.3% y 6.7% que nosotros tenemos de pollo de supermercado y de pollo local. Asimismo, Axono en India evaluó, también buscó Listeria monocytogenes en diversos alimentos y en este caso él encontró que en pollo de supermercado tiene un 10% de prevalencia. Asimismo, en vendedores ambulantes no encontró ninguna cepa, sin embargo, en mercados encontró una cepa de 20 muestras. Junto con la carne molida, que nosotros encontramos un 10%, sobre todo las que encontramos fueron de tiendas departamentales. En este caso, Soares, en Brasil, en 2021, él encontró en este caso pollo, evaluó en supermercados, pollo y carne de res. En pollo encontró un 9.8% y en carne de res un 11.1%,
comparado con lo que nosotros tenemos, de el 3.3% y el 20% en este caso de pollo y de carne molida. Faruman en el 2020 en Irán evaluó también listeria monocitógenes, en este caso en carnes de tinta al por menor, y encontró prevalencias mucho más altas de las que nosotros encontramos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en pollo encontró un 53.3% y en carne molida un 46.6%. El único reporte que tenemos aquí regional es de Cruz Pulido, el cual lo realizó en aquí Reynosa y Matamoros, en donde él encontró una muestra positiva en pollo congelado. En el caso de queso, que fue donde obtuvimos más colonias, cabe resaltar que dado una vez que inoculamos en la muestra, se obtuvieron una o más colonias de cada muestra. En este caso, nosotros obtuvimos 8 muestras positivas de las 60. En este caso fueron quesos artesanales y obtuvimos un 26.67%. En comparación con Yüksel en Turquía, que él encontró en quesos de supermercado un 4% comparado con un 0% que nosotros encontramos en este caso. A Magliani no reporta en qué tipo de tienda, sin embargo, él encuentra un 9.38% en Italia. Y Aksoy, por ejemplo, en Turquía, él encuentra en quesos de tienda al por menor un 8%, que es menor a lo que nosotros encontramos en el caso de los quesos artesanales. Asimismo, Parusolo en Brasil encontró en queso artesanal un 5.29%, igual un porcentaje menor comparado a lo que nosotros encontramos. Un estudio realizado también aquí en México de Chávez Martínez en el 2019 encontró en quesos de supermercado una muestra positiva, un 5.29%, que es mayor a lo que nosotros encontramos, que no encontramos nada en tiendas de supermercado. Asimismo, en las muestras que nosotros tuvimos de mariscos, en este caso no encontramos ninguna muestra positiva, sin embargo, otros estudios han encontrado muestras positivas de listeria monocitógenes. En este caso, Mashak, en el 2021 en Irán, encontró muestras positivas en cangrejo, pescado y camarón. Además, Brinda, en Egipto, encontró también muestras positivas en pescado, moluscos, cangrejos y camarón. Abdin, en Egipto, en el 2021, encontró asimismo también en muestras positivas en filete de pescado y en este caso también en leche sin pasteurizar, en lo que también nosotros vemos que en leche sin pasteurizar o en leche pasteurizada nosotros no hemos encontrado cepas de listeria, colonias de listeria monocitógenes. En este caso, mencionando la leche pasteurizada, Faridi en el 2021 encuentra en leche sin pasteurizar un 2%, Chen y colaboradores en el 2020 en China encuentra también muestras positivas en leche pasteurizada en un 2.4%. En el caso de las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos, nosotros tenemos dentro de todo el set de antibióticos que nosotros probamos, que 3 de estos fueron o presentaron resistencia, en donde tenemos a sulfametoxazol, estreptomicina y meropenem, y en el caso de ciprofloxacino, nosotros encontramos una resistencia intermedia. En el caso de sulfametoxazol, que fue donde encontramos más colonias resistentes a este antibiótico, nosotros encontramos que un 81.82% fueron resistentes al sulfametoxazol. En el caso de estreptomicina, no encontramos resistencia en el caso de las colonias de pollo, sin embargo, sí lo encontramos en carne molida y queso. En este caso, obtuvimos un casi 23% de resistencia a estreptomicina, y en el caso de meropenem, nosotros encontramos que 8 colonias de queso fueron resistentes a este antibiótico. Un minuto. En este caso, nosotros encontramos que el 6.6% de las colonias presentaron multiresistencia o que fueron resistentes a más de 3 familias de antibióticos. El 100%, 66 de las muestras, fueron susceptibles a este set de antibióticos y el 12% de las colonias fueron
susceptibles a otros antibióticos. Hay otros artículos en donde se muestra los patrones de resistencia que presentan también otros de las colonias que ellos analizaron. Finalmente les presento la serotipificación con la que se está trabajando ahorita. En este caso se está amplificando, o les muestro en este gel, la amplificación de PRS, ORF2110 y ORF2819. Les presento finalmente mi cronograma de actividades. Se está trabajando en tiempo y forma. Y eso sería todo de mi parte y quedo atento a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, Pau. Bueno, comenzamos con las preguntas y le pedimos a la doctora Mirna Solís inicie con el cuestionamiento. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, tengo un par de preguntas. Aquí obviamente llama mucho la atención que en algunas muestras, por ejemplo, en camarón y en mariscos, no encontraste la presencia de esta cepa, así como leche sin pasteurizar. ¿Cuáles serían entonces las condiciones para que efectivamente un alimento pueda estar contaminado? Porque incluso también en tus referencias mencionas que hay algunos autores que mencionan hasta un 50% de prevalencia. Entonces, ¿cuáles serían estas condiciones? Pues de lo que se ha leído de los artículos, o sea, aparentemente no se ha mencionado que influya la temperatura, ni, o sea, más bien viene del mismo manejo de los alimentos. Pareciera que al menos aquí el manejo de los alimentos en mariscos en Reynosa, pues al parecer, al menos en Listeria monocitógenes, está controlado. Sin embargo, pues en otras muestras, por ejemplo la de queso, que fue donde encontramos más cepas, ahí sí a lo mejor se debería de poner especial atención. Y por ejemplo, la leche sin pasteurizar, ¿qué crees que pasó? ¿Cómo? Sí, en la leche sin pasteurizar tampoco encontraste, en este caso, Listeria. ¿Qué crees que pasó en este caso? Bueno, en este caso, en leche sin pasteurizar, apenas llevamos 3 muestras. Entonces, digamos que todavía no es algo representativo. Nos faltan otras 27 muestras que recolectar. Entonces, digamos que esos resultados todavía estarían pendientes, al menos en el caso de leche sin pasteurizar. Ok, y por último, si aquí tú estás encontrando que tus cepas son resistentes a muchos de los antibióticos, ¿qué es lo que propondrías que se puede hacer entonces en caso de una listeriosis? Bueno, debido a que México como tal no reporta los casos de listeriosis, a lo mejor este estudio podría servir como de un tipo de alerta, así como de que se debería de prestar especial atención, sobre todo en estos casos. Y además porque la misma listeriosis tiene un alto porcentaje de mortalidad. Entonces sería una banderita roja que poner ahí para que a lo mejor las autoridades se pongan al pendiente de la enfermedad o del mismo manejo de los alimentos. Si no hubiéramos encontrado ninguna, no hubiera habido problema, pero sí se han encontrado y se han encontrado con multiresistencia. Ok, por mi parte es todo, doctora, para agarrar tiempo a los demás evaluadores. Gracias. Gracias, doctora. El doctor José Proal, por favor. ¿Se encuentra el doctor? No. Bueno, doctora María Eugenia Jaramillo. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Yo tengo las siguientes preguntas. Tienes, y bueno, primero, ¿cómo fue el muestreo? Es decir, no mencionas en cuántos centros comerciales, en cuántos mercados, qué características tienen esas muestras. ¿Sabes el historial de ellas? ¿Tienes alguna idea del manejo de estos alimentos en esas zonas? Bueno, en este caso, en tiendas de supermercado, pues se tomaron, no sé si debería decir aquí, No los nombres, pero sí, ajá, digamos, ubicación geográfica, número de supermercados, etcétera, ¿no? Es decir, que tú ubiques en Reynosa cuántos centros comerciales justo comercializan este tipo de productos. Cuánto, digamos, tener una idea del tamaño de la muestra con respecto a lo que se comercializa. Principalmente en el caso de carne molida y pollo, fueron
Cada muestra fue de un centro comercial diferente, de un supermercado diferente, y igual en el caso de las muestras de tiendas locales, todas fueron recolectadas de diferentes tiendas. O sea, en este caso serían 30 de supermercado y 30 de carnicerías diferentes. Ajá, estaban a temperatura ambiente, estaban en refrigeración. ¿Cuáles eran sus condiciones? Estaban en refrigeración en el momento en que se nos vendió el producto. ¿Todas? ¿Perdón? ¿Todas? Es decir, aquí eventualmente tú te encuentras en la Ciudad de México que hay zonas donde pues no hay refrigeración, ¿no? Y se venden esos productos. Uh-huh. En los centros comerciales están obligados a tener los productos en ciertas condiciones de venta. Por eso pregunto, los de mercados, por ejemplo, si estaban en refrigeración también, o con hielo, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas pueden también ser fuentes de contaminación. No, en este caso, todas las muestras, okay, tanto de carnicería como de supermercado, estaban refrigeradas al momento de que nosotros las conseguimos. Okay. Uh-huh. Bueno, creo que lo interesante apenas está por venir, ¿no? Lo de la serotipificación y demás. También yo iba a preguntar lo de las muestras sin pasteurizar, porque pues sí es raro que no te encuentres allí todavía ninguna muestra contaminada, ¿no? Uh-huh. Sí, por lo mismo de que apenas llevamos 3 de leche sin pasteurizar, a lo mejor, dado el caso de que nosotros tenemos más muestras positivas en queso artesanal, que generalmente lo usan con leche sin pasteurizar, a lo mejor sí podríamos encontrar más colonias de Listeria monocitógenes. Sin embargo, apenas llevamos 3 muestras, entonces digamos que quedaría pendiente todavía ese resultado. Ajá. Ahora, en relación con esto, ahí en los hospitales de Reynosa no hay una estadística de los que tienen enfermedades gastrointestinales asociadas, quizás esas sí deben estar reportadas con salmonela, shigella y demás, como para tener un porcentaje de posible asociación con listeria. En el caso del manejo de listeriosis en los hospitales aquí en Reynosa, lo desconozco. Como tal, nosotros solo estamos trabajando con muestras alimenticias. A lo mejor... No, me refiero que si no hay estadísticas en donde tú puedas inferir qué tanto pudiera ser debido a listeria los casos de enfermedades gastrointestinales. Pues en este caso, como tal, listeriosis se puede presentar como una enfermedad gastrointestinal, pero uh-huh, en el mayor de los casos solo se da un antibiótico para tratar la enfermedad. No se evalúa de dónde viene la enfermedad gastrointestinal, al menos que yo sepa aquí en Reynosa. Pero de ningún tipo, ni salmonela ni nada, simplemente, okay. Ahora, la última pregunta, el halo de inhibición, ¿de qué medidas fueron para considerar que había inhibición o que no había? Perdón, adelante. ¿Qué medida tenían tus halos para considerar que era resistente? En este caso, los halos de inhibición fueron, o más bien los rangos de los halos de inhibición, fueron de acuerdo a lo reportado en el CLCI y en el EUCAST. En este caso, se tienen diferentes medidas de los halos de inhibición, y de acuerdo a estos manuales fue de donde se tomó de si era resistente, intermedia o susceptible a la bacteria. Ajá. Lo digo porque tú tienes ahí algunas clasificadas, la mayoría como resistentes, ¿no? Intermedia, pocas, ¿no? Uh-huh. Bueno, del set de 12 antibióticos encontramos resistencia a 3 de ellos y resistencia intermedia a ciprofloxacino, por ejemplo. Ok, bueno, lo interesante es lo que te preguntó la doctora Mirna, ¿qué vas a proponer con aquellas incluso que son resistentes a 3 o más, bueno, 2 o más, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué tipo de antibiótico se trata? Sí, en este caso, al menos en este caso el 6% que fueron de las resistentes a
a 3 diferentes familias de antibióticos. Esas sí serían de especial atención, ya que ya serían clasificadas como multiresistentes. ¿Qué es lo que falta? Localizar cuál es la parte que da esa resistencia, doctora, ¿no? Lamento interrumpir, sí, pero se acabó el tiempo. Le pido a Pablo que se comunique con usted para que continúen aclarando dudas. Y continuamos. Muchas gracias, Pau. Y continuamos con el siguiente expositor, por favor. En este momento le toca exponer a Juan David Bermúdez Contreras. Por favor, menciona de qué semestre eres, Juan David. Enfatiza para la evaluación. Buenos días, mi nombre es Juan David Bermúdez Contreras, soy alumno de primer semestre de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Voy a presentar mi protocolo de investigación titulado Evaluación del efecto antihiperglucemiante del extracto de agave duranguensis gentri en un modelo murino de diabetes, así como su efecto toxicológico. La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por una elevación en las cifras de glucosa debido a un defecto en la producción de la insulina o la utilización de esta. Se clasifica en 4 grandes grupos. En el 2021 se registraron a nivel mundial 537 millones de personas con esta enfermedad, de la cual México ocupa el 6º lugar en países que tienen de esta enfermedad. México tiene una incidencia del 10.3% de la población registrada en el 2018, cifra que se vio elevada desde el 2012 en un 1.1%. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad vamos a encontrar que lo principal va a ser la presencia de hiperglucemia debido a múltiples factores, entre los que podemos citar la resistencia a la insulina, en donde dependiendo del tejido va a haber diferente efecto. A nivel de tejido adiposo conocemos que va a haber un aumento en la adipólisis, en la presencia de hormonas como homocisteína y leptina y la disminución de adiponectina. A nivel de músculo esquelético, una disminución en la captación de glucosa. A nivel de hígado, un aumento en la producción de glucosa. La elevación de estas hormonas van a provocar una disfunción de nivel de neurotransmisión, aumentando el apetito, el tono simpático, los niveles de dopamina. Esta hiperglucemia también se va a ver aumentada debido a que va a haber una mayor reabsorción de glucosa a nivel de riñón debido al aumento de la expresión de los canales CGLT2 y a nivel intestinal debido al aumento como tal de la reabsorción en intestino y a la disminución de la secreción de incretinas como es el péptido similar glucagón 1 y el péptido gastrointestinal. Todo esto va a causar también el aumento de hormonas y de interleucinas proinflamatorias, llevando finalmente a la disfunción de lo que es el páncreas debido a la disminución de células beta, a la disminución de la secreción de insulina y aumento de la secreción de glucagón, con lo cual pues se va a presentar el cuadro clínico caracterizado por poliuria, polidipsia, polifagia y en estados no controlados lo que es la pérdida de peso. Para el diagnóstico de esta enfermedad tenemos que tener el cuadro clínico y además de esto podemos contar con estudios de laboratorio que van a definir si se está padeciendo esta enfermedad o no, como es la hemoglobina glucosilada, la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática en un test de tolerancia a la glucosa o una glucemia al azar acompañada de estos síntomas. Para el tratamiento tenemos múltiples líneas, entre las que podemos encontrar aquellos que se van a dedicar a sensibilizar a la insulina, como son las tiazolinedionas y las biguanidas, que se van a encargar de permitir que la insulina tenga un mejor efecto en los tejidos sensibles a esta. Tenemos algunos que solamente se van a dedicar a un órgano en específico, como son las sulfonilureas, que únicamente van a actuar a nivel pancreático, y los niveles de alfa-glucosidasa, que únicamente actúan a nivel intestinal. Tenemos otros que son de última generación, como son los agonistas del GLP-1, los inhibidores del CGLT-2 y los inhibidores del DPP-4. Estos 3 últimos son los que han mostrado mejoría en los niveles de glucosa en todos los pacientes. Ahora bien, estos últimos medicamentos son bastante caros, llegando a costar hasta 60 mil pesos el tratamiento anual para ello. Por eso es que muchas personas también han optado por utilizar la medicina alternativa complementaria para complementar sus tratamientos. Estas son prácticas sanitarias que no están dentro del sistema de salud. Dentro de ellas vamos a encontrar lo que es la herbolaria.
el cual usa las plantas medicinales con fines terapéuticos. Entre las múltiples plantas que conocemos para el tratamiento de diabetes, encontramos agave salmiana, la cual pertenece al género agave, del cual México posee 223 especies de las 273 descritas en el mundo. Este género ha demostrado tener actividad farmacológica muy interesante. Se han mostrado los efectos antiinflamatorio, tricomonicida, antifúngico, hipolipemiante y antihiperglucemiante. Dentro de este género encontramos agave durangensis gentri, un agave propio del estado de Durango, el cual es de importancia para este estado debido a que es la materia prima para la producción de mezcal. También se ha usado como de manera ornamental y sus fibras en la industria textil. Desde el punto de vista etnobotánico, las comunidades lo han usado para tratar heridas como diurético y como antiparasitario. Ante esta situación, pues se han hecho algunos estudios para caracterizar los compuestos presentes en esta planta. Desde el punto de vista fitoquímico, Almaraz Abarca en 2009 estudió un extracto metanólico de las hojas de este, encontrando la presencia de 23 glucósidos de caínferol. Contreras Hernández en 2017 estudió un extracto metanólico de las hojas y él encontró la presencia de flavonoides. Y Alcázar en 2017, en un extracto hexanoico, encontró la presencia de saponinas, entre los que podemos destacar pues que encontramos al caínferol y pues derivados de este, como los principales metabolitos de esta planta, y los agavócidos como ejemplo de las saponinas. De los ejemplos de actividad farmacológica que tiene el agave durangensis gentri, podemos ver que Casa en 2017 estudió el efecto de las saponinas provenientes de un extracto, encontrando que inhibía este a Saccharomyces cerevisiae y Clavigis maximus. Y Rojas Elizalde en 2017 encontró que la administración de un extracto etanólico de las hojas de agave durangensis inhibía lo que es Escherichia coli y Staphylococcus aureus, y este extracto además posee una actividad antioxidante. Dentro de nuestro grupo de trabajo, Mendoza Osorio estudió un extracto con acetato de etilo de las hojas de agave durangensis, demostrando por cromatografía de capa fina la presencia de saponinas esteroidales, flavonoides y vitaminas. Administró dicho extracto a un modelo de rata diabética con estreptozotocina a una dosis de 150 miligramos por kilogramo, dando un total de 21 dosis, encontrando que la administración de este extracto disminuía los niveles de glucosa a niveles muy parecidos a lo que es el fármaco de referencia como metformina. Ante esto, pues podemos plantear la siguiente justificación de mi proyecto. Debido a que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial de diabetes y que esta enfermedad genera para México un gasto anual de 19 mil millones de pesos derivado del mal tratamiento que tienen muchos pacientes, ya que más de la mitad se encuentran mal controlados, pues es importante buscar nuevas alternativas de tratamiento. Desde el punto de vista industrial, el agave durangensis gentri es materia importante para la producción de mezcal. Sin embargo, durante el proceso, las hojas son consideradas material de desecho, por lo cual son tiradas sin darles algún otro uso. Sin embargo, ya se ha demostrado que tiene la presencia de metabolitos importantes que pueden ser fuente de interés de compuestos farmacológicos, los cuales podrían llegar a ser medicamentos herbolarios, ya que hasta el momento no se cuenta con ningún medicamento herbolario para el tratamiento de diabetes. Por lo tanto, se plantean los siguientes objetivos en mi tesis, que es evaluar el efecto antihiperglucemiante del extracto de agave durangensis gentri, evaluar la composición del extracto con acetato de etilo de agave durangensis gentri, determinar el efecto antihiperglucemiante del extracto de agave y evaluar el perfil toxicológico del extracto de agave, planteando la siguiente estrategia experimental. A partir del extracto de agave durangensis gentri, vamos a conocer su composición a través de cromatografía de columna y posteriormente hacer la determinación de metabolitos por UPLC masas. Para evaluar el efecto antihiperglucemiante será un modelo animal y un docking a partir de los metabolitos y de lo que estamos encontrando. Y para evaluar el perfil toxicológico será un ensayo de mutagenicidad in vitro a través de una prueba de Ames y un ensayo in vivo de toxicidad aguda. Para evaluar la composición podemos utilizar hojas de agave durangensis gentri junto con acetato de etilo, los cuales serán puestos en maceración por 7 días. Este será concentrado en un rotavapor para posteriormente obtener el extracto de agave durangensis. Este será puesto en la cromatografía de columna para poder obtener diferentes fracciones, las cuales podrán ser estudiadas a través de UPLC masas para determinados compuestos presentes en esta y como tal en el extracto. Para determinar el efecto antihiperglucemiante, pues se utiliza un modelo de rata Wistar, a las cuales se desinducirá diabetes con estreptozotocina a una dosis de 50 miligramos por kilo.
Posterior a 72 horas de la inducción, se tomará la glucosa para determinar aquellas ratas que tengan una glucosa mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. Aquellas que cumplan con este criterio, pues, puedan ser incorporadas en nuestros grupos de tratamiento, entre los que encontramos el sano, el diabético, diabético más metformina, diabético más sitagliptina, diabético más el extracto, diabético más metformina y el extracto, diabético más sitagliptina y el extracto. Se están haciendo combinaciones de los medicamentos junto con el extracto, debido a que si se llega a tener buenos resultados y pasan a fases clínicas, no se puede retirar del paciente el medicamento de base, ya que ocasionaría, pues, un daño a la salud, por lo cual se tiene que administrar en protocolos clínicos con el extracto más el tratamiento de base del paciente. El tratamiento se administrará de manera diaria por 30 días, utilizando de manera vía intragástrica. Tomando la glucosa y el peso cada 7 días. Posterior a 30 días de tratamiento se procederá al sacrificio. Una vez hecho el sacrificio, obtendremos una muestra de sangre para poder ver valores de la biometría hemática y de la química sanguínea. Se hará un estudio histopatológico de algunos órganos de estos y una atención con hematoxilina y eosina para determinar si es que existen algún cambio morfológico en estos después de la administración del extracto, y se hará un análisis molecular a través de RT-PCR para estudiar la expresión de genes propios de algunos órganos. En el caso de páncreas, insulina, glucagón y GLUT2. En el caso de tejido adiposo, PPAR gamma, GLUT4, leptina y adiponectina. Y en el caso de intestino, el GLP1, utilizando como gen constitutivo el gen ribosomal 18S. Además, se va a proponer un probable blanco farmacológico utilizando los compuestos provenientes del UPLC masas y los blancos farmacológicos ya reportados para las diferentes familias de medicamentos que se utilizan para tratar la diabetes. Esto se hará un docking dirigido a los sitios ya reportados de estos blancos a través del programa Autodoc Vina, y se utilizarán como control los diferentes medicamentos representativos de cada una de las familias. Se seleccionarán aquellos compuestos que tengan un delta G más negativo que los controles reportados. Para evaluar la mutagenicidad in vitro será un ensayo o prueba de Ames, utilizando tres cepas de Salmonella Typhirum, que es TA98, TA100 y 102. Cada una de estas cepas permite evaluar la mutagenicidad, un aspecto de mutagenicidad diferente. 98 permite evaluar un corrimiento en el marco de lectura, 100 una sustitución de las pares de bases y 102 un daño oxidativo. Estos serán sembrados en cajas con medios mínimos en histidina y se podrá agregar lo que es un extracto de hígado de rata como activador metabólico. Se administrarán diferentes concentraciones de nuestro extracto junto con los controles para poder encontrar si hay revertancia o no en las colonias. Se espera que no haya revertancia para poder decir que no es mutagénico a través del índice de mutagenicidad, el cual se calcula en los revertantes de nuestra muestra problema entre los revertantes basales. Se dice que es mutagénico cuando el índice de mutagenicidad es mayor a 2. Finalmente, para evaluar la toxicidad aguda se utilizará un ensayo de la prueba OSD-423, el cual indica que podemos iniciar nuestra toxicidad aguda con una dosis de 2.000 miligramos por kilogramo, debido a que se tiene el registro que la mayor parte de los extractos naturales tienden a ser no tóxicos. Entonces vamos a iniciar con esta dosis en un modelo de rata Wistar, a las cuales se les hará el registro de peso. Se separarán en hembras y en machos y administraremos vehículo y el extracto. El vehículo a un volumen máximo de 1 mililitro por cada 100 gramos de peso y el extracto a 2 gramos por cada kilo de peso. Se observará posterior a la administración las primeras 4 horas en búsqueda de signos de toxicidad aguda, y si es que no existe ningún signo de toxicidad aguda, se procederá a la observación diaria por 14 días y el peso y la medición de peso de manera semanal. Posterior a los 14 días se hará el sacrificio y el pesaje y observación de los órganos como corazón, cerebro, riñón, vaso, páncreas, entre otros más. Si es que en este caso no hay ningún daño, pues podemos determinar que nuestro extracto puede quedar en una categoría de GHS como 5, lo cual nos indicaría que, pues, no es tóxico el extracto. Si es que 2 o 3 animales mueren, procederemos a hacer nuevamente este estudio, pero con una dosis menor, siendo así hasta llegar a la dosis de 5 miligramos, que es lo que no esperamos, ¿verdad? Finalmente, como productos esperados de mi tesis, se esperan 2 artículos, que es la actividad antihiperglicemiante, caracterización fitoquímica y análisis toxicológico del extracto de agave durangensis gentri y análisis in silico del potencial, potencial antidiabético de agave durangensis gentri contra diferentes blancos de diabetes. Este es mi cronograma de actividades y de mi parte sería todo. Muy bien, perfecto. Hasta te sobraron 2 minutos. Bueno, comenzamos entonces con las preguntas y le pedimos al doctor Miguel Ángel Reyes que por favor haga la
empiece con las preguntas. Bueno, buenos días. Espero que seamos felices después de las 8 de la mañana. Novi, ¿cuánto producción de desechos se genera a través de esta industria primero? Se tiene registrado que anualmente se tiran toneladas de hoja de agave duranguenses. ¿Quién reporta eso, perdón? ¿La asociación? ¿Tequileras? La semanal y eso, los institutos que se encargan de la ecología y de la producción de mezcal. ¿Eso sería solo industrias establecidas cuentan a las pequeñas? Es en industrias establecidas de mezcal de agave duranguense. Si bien se pueden reportar más por parte de los pequeños productores, esto es lo que están reportando ya la industria establecida. Okay. ¿Y de todo eso, cuánto se necesita para las dosis que tú requieres? Para las dosis que yo tengo... ¿cuánto material de ese desecho necesitas para obtener necesito 5 kilos. O sea, con 5 kilos produces... todo el extracto que necesito para mis experimentos. ¿Todos los experimentos? Sí, tiene un rendimiento aproximadamente del 3-4%. Ok, y después todo ese desecho, ¿qué ocurre con todo ese desecho? Se seca y ya, la hoja tiene que secarse, la molemos... se pone en maceración, ya que extrajimos los principios activos. Se seca otra vez, ya se quita el disolvente, se seca, y eso ya se puede desechar como abono o en basura común. Okay. Y finalmente, cuando estabas haciendo las pruebas, nos decías que ibas a probar y ibas a ver la efectividad, uh-huh. Y después si no funcionaba, ibas a modificar las concentraciones, ¿no? Para ver si servía algo así. No, ya se tiene como antecedente que a una dosis de 150 miligramos hay una disminución. Ajá. Yo voy a probar una dosis de 300 para ver si esta disminución es más marcada, se mantiene o no, para establecer una mejor dosis. Este fue un antecedente, pero fue por 21 días. Entonces, yo lo voy a llevar a más tiempo y a una dosis más alta. Ah, es que dice que son datos no publicados, ¿verdad? Ajá. Pero no hubo eficiencia, ¿o por qué crees que va a haber una mejor eficiencia? ¿No hay una curva de saturación en la cual a más producto no hay mayor efecto? Aquí es principalmente estamos esperando que haya un mejor efecto, porque en general los extractos naturales se administran a dosis un poquito más altas. Empezamos con 100, 150, y hay reportes para agave lechuguilla de que han utilizado extractos de hasta 600 miligramos para ver el efecto. Entonces, podemos esperar que la mayor parte de los agaves se comporten de esa manera, los extractos de esta planta. Y para obtener esa concentración o esa cantidad, ¿cuánto más? El doble. Si estoy proponiendo yo que una dosis de 300 y necesito 5, necesitaría el doble. O sea, ¿tú piensas que es proporcional siempre el... Es que el rendimiento que estamos teniendo ya está estandarizado. Sí, por eso, pero después tú piensas que sigue siendo proporcional. No, puede llegar a un punto en que se sature y ya no tenga el efecto. Se puede llegar a un punto. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. La doctora María Elena Santos, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. David, yo tengo una pregunta. ¿Vas a utilizar siempre el extracto combinado? ¿Con qué finalidad? ¿Vas a evaluar la composición química? ¿No? ¿Por qué no evalúas también fracciones del extracto con base a los resultados de tu composición de tu extracto? Okay. ¿Y por qué no utilizar también el extracto, un tratamiento donde, en un grupo de tu tratamiento donde solamente apliques el extracto? Si hay un grupo de puro extracto, que es el diabético más el extracto, y está el diabético más las combinaciones. Se hacen combinaciones porque si es que hay buenos resultados, cuando se llega a fases clínicas, necesitan no tener la evidencia de que el extracto va a tener un buen efecto junto con el medicamento, porque en los protocolos clínicos no se puede retirar al paciente el tratamiento de base debido a que lo llevaría a complicaciones, por lo cual debe de complementarse su tratamiento de base con nuestro extracto. ¿Y cuál era su otra pregunta, doctora?
La otra pregunta es, porque una vez que tú hagas la caracterización química del extracto, ¿por qué no pruebas fracciones? ¿Por qué probar el extracto bruto y no sus fracciones? Primero deberíamos de evaluar el extracto bruto porque puede ser que el efecto sea debido a la mezcla de metabolitos y no solamente a una familia de estos. Sí se podría llegar a evaluar en futuros trabajos las fracciones o una fracción que creamos que contiene los metabolitos que pueden ser los de la actividad farmacológica, pero de primera instancia debe hacerse un estudio general para después pasar ya a lo particular. Más o menos en cuánto tiempo tú o cuántos ensayos realizarías para poder determinar el efecto antihiperglucemiante y el efecto toxicológico. ¿Crees que estás en primer semestre? ¿Crees que no te sea posible probar las fracciones como parte de tu trabajo de doctorado? ¿Por qué no lo planteas desde un principio? Pues podría ser, pero igualmente podría probarse en lugar de probar las fracciones, si es que por docking encuentro el mecanismo, directamente probar el compuesto puro con alguna de las enzimas que están, o de alguno de los blancos que ya tengo reportados. Eso sería, creo que, más interesante en caso de que haya tiempo para probar, ¿no? Sí, me gustaría a mí, que a lo mejor pudieses plantearlo desde un principio, vas iniciando y creo que le daría mucho más fuerza a tu trabajo y creo que sí te darían los tiempos. Sería interesante, como dices, una vez que ya veas los blancos, que puedas purificar el compuesto o los compuestos asociados a esta actividad, ¿no? De mi parte sería todo, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. La doctora Norma Paniagua, por favor. Doctora Paniagua. Sí, aquí estoy. Permítame un tantito. No la escuchamos. Ya pueden ingresar, perdón. Sí, tengo dos preguntas. Primero sobre el título, porque le pusiste efecto antihiperglucemiante, pero vas a trabajar con ratas diabéticas. Entonces, las ratas diabéticas ya tienen hiperglucemia y lo que vas a evaluar en sí es el efecto hipoglucemiante. Sí, ajá. Bueno, en respecto a eso, pues hay bastante controversia en el uso de antihiperglucemiante e hipoglucemiante. Algunos artículos manejan que hipoglucemiante es llevar las cifras de glucosa a una hipoglucemia y otros manejan que es bajar nada más la cifra de glucosa. En estos casos, en los artículos y en algunos libros se maneja como drogas antihiperglucemiantes a los fármacos para el tratamiento de diabetes. Es por eso que se quedó con ese título. Bueno, sí, lo tienes que revisar porque si, por ejemplo, la metformina sí es antihiperglucemiante porque se administra antes de los alimentos y se evita que llegue a una hiperglucemia, ¿no? Pero cuando ya tienes hiperglucemia en las ratas diabéticas, lo que les vas a producir sí es una hipoglucemia y obviamente para un diabético bajarle la glucemia sí es ya una hipoglucemia. Entonces, lo tendrían que definir bien, ¿no? Porque el mecanismo de acción incluso te va a ayudar a definir el título completo, ¿sí? Bueno, y el otro, el efecto toxicológico lo vas a probar in vitro, según veo, ¿no? Sí, este y este, ¿no? Ajá. Ajá, ¿por qué lo vas a probar in vitro? Porque de acuerdo a la normativa de la FDA y de acuerdo a la normativa de México, para poder sacar un medicamento herbolario es necesario probar que no sea mutagénico
y que no cause y que no sea tóxico. Y un ensayo para mutagenicidad avalado por la FDA es la prueba de Ames. Es por eso que se va a probar in vitro. ¿Y no piensan hacerlo en vivo? Se puede hacer un ensayo cometa o un ensayo un ensayo cometa o un ensayo de micronúcleos. Se podría plantar para futuro, si es que de primera instancia in vitro no es tóxico, ¿verdad? Y si la dosis no es tóxica. Sí, pero sí se puede plantear para un futuro. Sí, y coincido con la doctora. Perdón, doctora, ya se nos acabó el tiempo, discúlpeme, te pido por favor que te contactes con ella. Se lo pongo acá en el chat. Sí, disculpe que los interrumpa, pero pues sí tenemos un programa y hay que continuar. Les pido que respeten los horarios que ya tienen para que no prolonguemos demasiado la sesión. Bueno, continuamos con Tania Libertad Alcázar, perdón. ¿Lista, Tania? Sí, todavía no, pero ya voy a ver. Buenos días, mi nombre es Tania Libertad Alcázar Medina, soy alumna del tercer semestre del doctorado en ciencias en biotecnología y el día de hoy les estaré presentando mi proyecto de investigación a cargo del doctor José Proal Nájera y la doctora Adela Lemus Santana y que lleva como título síntesis y caracterización de estructuras nanométricas para la inactivación de microorganismos con resistencia o resistentes a antibióticos betalactámicos. Bueno, a través de los últimos años, los fármacos han ido incrementando su atención como posibles químicos en el entorno, ya que provocando así una mala calidad y abastecimiento de la misma. Sin embargo, de los principales fármacos que se encuentran en lo que son las aguas residuales y superficiales son los antibióticos, provocando así una consecuencia indirecta en la salud, y es que su continua interacción con los microorganismos provoca mecanismos de resistencia en estos, contribuyendo a lo que es la formación de lo que son los mecanismos de resistencia, una de las principales amenazas para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 50% de las recetas prescritas con antibióticos a nivel mundial se tratan de la familia de los antibióticos o son derivados de la familia de los antibióticos betalactámicos. Uno de ellos es la amoxicilina, la cual a partir de agosto del 2020 ya está considerada dentro de la Comisión Europea como uno de los antibióticos a vigilar en lo que son las aguas residuales. Debido a su alta estabilidad química y a su estructura, los fármacos son muy difíciles de degradar, en este caso los antibióticos son muy difíciles de degradar por los métodos convencionales del tratamiento de aguas residuales. Es por eso que se da la búsqueda de tratamientos terciarios que nos ayuden para la eliminación de estos. En este caso tenemos lo que es la fotocatálisis, que a partir de la generación in situ de lo que son especies reactivas de oxígeno, estas nos van a llevar a la mineralización de los compuestos y también a la inactivación de microorganismos patógenos. Esto lo hacen, por ejemplo, bueno, de las especies reactivas de oxígeno, pero tenemos, por ejemplo, de las principales, está el radical superóxido, el radical hidroxilo, el oxígeno singlete y también lo que es el peróxido de hidrógeno. Y bueno, dentro de la fotocatálisis nosotros utilizamos lo que es un semiconductor. Este semiconductor nos ayuda a que se acelere o a que se dé el proceso de la fotocatálisis. El de primera elección es el dióxido de titanio, ya que este ha probado ser no tóxico, tener una alta estabilidad en las reacciones químicas, una buena biocompatibilidad con una amplia gama de compuestos y su energía de activación es relativamente baja. Sin embargo, la actividad fotocatalítica del dióxido de titanio se activa en la región ultravioleta, es decir, menor o igual a los 384 nanómetros, por lo que solamente el 5% del espectro solar es aprovechado para este fin. Ya existen documentos, bueno, o artículos que nos hablan sobre lo que es la modificación del dióxido de titanio.
Sin embargo, estos nos hablan también sobre el uso de luz ultravioleta, en la región ultravioleta, y muy pocos sobre lo que es el uso de luz solar. Y en el caso de la luz solar, bueno, utilizan lo que son simuladores solares, no tanto la parte natural. Es por esto que en el siguiente trabajo se busca sintetizar un semiconductor a partir del dióxido de titanio con actividad fotocatalítica en la región visible del espectro que sea capaz de inactivar coliformes fecales y que estos presenten resistencia a antibióticos beta-lactámicos presentes en aguas residuales. Estos resultados nos van a ayudar a ampliar el conocimiento sobre los semiconductores de estructura nanométrica con capacidades fotocatalíticas en la región visible para la remoción de estos microorganismos, siendo esta una de las principales amenazas para la salud. Bueno, la hipótesis del proyecto es que la inactivación de los microorganismos con resistencia a antibióticos betalactámicos, en específico las coliformes fecales, sobre estructuras nanométricas que se activen en la región solar visible y que sean utilizadas en el proceso de fotocatálisis solar es factible y de alto impacto social. El objetivo general es sintetizar estructuras nanométricas con este tipo de actividad que sean capaces de inactivar microorganismos con esta resistencia y que estén presentes en aguas residuales municipales y que sean utilizadas como semiconductores en el proceso de fotocatálisis solar. Bueno, los objetivos específicos de este proyecto y para poder llevar a cabo lo anterior, se estarán sintetizando materiales de estructura nanométrica, se realizarán estudios de caracterización para determinar las estructuras cristalinas y la composición exacta de los materiales sintetizados, así como precisar el salto electrónico o bien conocido como band gap, que este nos va a ayudar a saber en qué región del espectro nosotros estamos activando el semiconductor. Después está conocer la eficiencia de la degradación del material sintetizado antes de probarlo en lo que son los procesos fotocatalíticos en el sol. Y también, como extra, identificar la generación de especies reactivas de oxígeno, específicamente el radical superóxido y el radical hidroxilo. Esto es para ver o proponer un mecanismo de acción sobre cómo es que funciona nuestro semiconductor. Después está realizar los estudios de resistencia a antibióticos beta-lactámicos. En específico vamos a estar utilizando la amoxicilina y, bueno, pues esto en coliformes fecales. Una vez con los materiales sintetizados y en el proceso de fotocatálisis solar, bueno, pues vamos a determinar los parámetros físico-químicos óptimos para estos procesos fotocatalíticos en coliformes fecales, amoxicilina y coliformes fecales con resistencia y en presencia de la amoxicilina. Después calcular la cinética química de la degradación e inactivación y por último determinar los parámetros estadísticos de la degradación de la amoxicilina y la inactivación de los microorganismos. Esta parte de la metodología se hizo en el Centro de Investigación Cicata Legaria, donde estuvimos utilizando como semiconductor base el dióxido de titanio y lo unimos a un enrejado metalorgánico conocido como SIF8, ya que este también ha probado tener una buena degradación en distintos tipos de compuestos orgánicos. Esto lo llamamos TZ8. Esta síntesis se hizo por medio de un método de síntesis suave, es decir, por medio de agitación. Y para la caracterización de los materiales lo hicimos por medio de difracción de rayos X, espectrofotometría IR, infrarroja, y un análisis de reflectancia difusa, que junto con la función de Kubelka-Munk nos va a ayudar a conocer en qué longitud de onda se activa nuestro fotocatalizador. Una vez teniendo el fotocatalizador, queremos probar su actividad para ver qué tan efectivo es. Entonces, hicimos un proceso de degradación de azul de metileno, que es un compuesto orgánico, y hicimos procesos fotocatalíticos para la identificación de especies reactivas de oxígeno, en específico radical hidroxilo y radical superóxido. En los procesos de fotocatálisis solar simulada, tomamos en cuenta lo que son los parámetros de temperatura y masa total, inicial y final. Y bueno, para la degradación del compuesto orgánico estuvimos utilizando el azul de metileno, como lo había comentado, lo seguimos por medio de espectrofotometría UV-VIS, al cual se le hizo su curva de calibración respectiva. En cuanto a la cuantificación de radicales superóxido, utilizamos una molécula sonda conocida como nitroazul de tetrasóleo, o NBT, que con cuatro
radicales superóxido que se generan en la fotocatálisis y dos moléculas de hidrógeno nos forman un precipitado conocido como NBF o formazán. Se siguió por espectrofotometría UV-VIS con su curva de calibración. Después, para la cuantificación de radicales hidroxilo, utilizamos tereftalato de sodio, que al generarse una molécula de radical hidroxilo nos forma ácido tereftálico. Esto lo seguimos por medio de espectrofotometría de fluorescencia con su curva de calibración. Y bueno, en el caso de lo que es la fotocatálisis solar, nosotros estamos recolectando las muestras de la planta de tratamiento de aguas residuales sur del estado de Durango, Durango. Los procesos se hacen por medio de un reactor de cama plana de una centésima de metro cuadrado de superficie, comparando lo que es nuestro composito con lo que es el material que siempre se usa, que es el dióxido de titanio. Los procesos para lo que es la inactivación de las coliformes fecales se siguen por medio de la técnica del número más probable y bueno, estos procesos se hacen a diferentes pHs con y sin peróxido de hidrógeno. En el caso de la amoxicilina se hace a un pH de 4.15 con y sin peróxido de hidrógeno y por último tenemos lo que son los experimentos de coliformes fecales resistentes en presencia de amoxicilina que también en este caso se siguen por el número más probable y espectrofotometría UV-VIS. Y bueno, para lo que es la parte estadística, tenemos un plan de diseño de diseño de bloques al azar X a la N, donde tomamos en cuenta diferentes factores y covariables. Y bueno, los resultados hasta este momento me estoy basando en lo que es la parte de la síntesis y la caracterización del catalizador. Tenemos aquí lo que es la difracción de rayos X y como se puede ver, bueno, nosotros estamos utilizando dióxido de titanio de Gusta P25. Este dióxido de titanio presenta dos fases cristalinas, lo que es la fase anatasa y la fase rutilo, que aquí se encuentran y que también nosotros podemos observar estos mismos picos en nuestro composito. Después tenemos para lo que es el CIF8 en su plano cristalino, los índices de Miller, que también aquí están presentes, y que también se encuentran en el TZ8, lo que nos puede estar hablando o bien de una mezcla o de un composito. Para el caso de del IR, del infrarrojo, bueno, tenemos en el caso para el dióxido de titanio un ensanchamiento, que vendría siendo un ensanchamiento de la banda. Esto es debido a los enlaces oxígeno-titanio-oxígeno, que también se puede ver aquí, la caída de la línea base. Para el CIF8 tenemos lo que son los picos de enlace del zinc nitrógeno sin oxígeno, que también se presentan aquí. Y bueno, para la parte de lo que es... Ay, perdón. Ya se fue. Ahí. Ay, no se quiere poner. Para la parte de la reflectancia difusa tenemos hasta este momento lo que es la cuantificación de el CIF8 y de el dióxido de titanio, donde el CIF8 y el dióxido de titanio tienen sus energía de activación al igual que la reportada en la literatura. Y bueno, para lo que es la degradación del azul de metileno, esa era la que les iba a enseñar, del azul de metileno, aquí tenemos ya la prueba fotocatálisis. Con el dióxido de titanio presentó una degradación del 100%, el TZ8 del 63.65% y el CIF8 del 52.91%. Para la parte de la cuantificación de radicales superóxido, el dióxido de titanio y el CIF8 presentaron el mismo porcentaje de disminución en lo que es la intensidad del espectro de la molécula de NBT o nitro azul de tetrasolio y para el CIF8 un 78.24%. Y lo que es la cuantificación de los radicales hidroxilo, tenemos aquí que el TZ8 produjo mayor cantidad micromolar
lo que es para estos radicales de 0.75 micromolar, después el CIF8 y por último el dióxido de titanio. Sin embargo, en el caso del dióxido de titanio, este puede ser un falso negativo, ya que el dióxido de titanio se ha probado y se ha estudiado que es liderado por lo que es la generación de radicales hidroxilo, por lo que o bien se puede estar acabando la molécula que es el tereftalato de sodio y también atacándola, y por eso es que no se presenta aquí alguna generación de ese radical. Y bueno, las conclusiones que se tienen hasta este momento es que la actividad fotocatalítica mostrada en la degradación del compuesto orgánico, que es el azul de metileno, no fue mayor a la del precursor, que es el dióxido de titanio. Sin embargo, este mostró un mejor desempeño que el CIF8 debido a su composición con el dióxido de titanio. Después, en el caso del radical superóxido, en la parte de la fotocatálisis se alcanza un 92% de disminución en la intensidad del espectro de la molécula sonda, semejante al dióxido de titanio. Y por último, tenemos también que se obtuvo una producción de este radical, del radical hidroxilo, con el material sintetizado alrededor del 0.75 micromolar. Y por último, estamos presentando una proposición de mecanismo de acción que se puede inferir que es un mecanismo de reacción liderado por la generación de radicales hidroxilo, debido a que está la presencia del dióxido de titanio en la composición del material. Y bueno, hasta este momento, ahorita estamos trabajando con lo que es la fotocatálisis solar para la parte de las coliformes fecales. Mi cronograma de actividades. Y muchas gracias. Muy bien, más exacta no podría ser, te quedaron 2 segundos. Gracias. Empezamos con las preguntas, le pedimos al doctor Abdul Orduña que inicie con las preguntas. Doctor Abdu. Buenos días, gracias, Tania. Sí tenemos algunas preguntas, pase tercer semestre. Una básica, comentas que el óxido de titanio es un semiconductor. Así es. ¿Estás segura? ¿No es un metal? El dióxido de titanio. ¿Cuál es la diferencia entre un, entonces, si es así, cuál es la diferencia entre un semiconductor y un conductor? ¿Y un cómo? Primero, que no es un semiconductor o es un conductor. Es un semiconductor y la diferencia está en lo que es la energía de activación. Una de las diferencias está en lo que es la energía de activación. Como esta se encuentra, es una energía de activación muy pequeña, por eso es que se toma en base, por ejemplo, no me sé bien la parte de en qué región, pero sé que es sobre las energías de activación. La diferencia entre lo que es un conductor y un semiconductor. Perdón, que te interrumpa, Tony. Antes de que continúes, no es esa la definición. Chécala, por favor. Va a relacionar un semiconductor, la diferencia entre el gap. Ok. Gracias. Entonces, es un óxido. Entonces, es un óxido de titanio. Entonces, checa, por favor, pues ahí las definiciones, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Estás comentando que la va a degradar a amoxicilina, ¿no? ¿Cuánta cantidad o por qué la importancia, o sea, en concentración en cuanto a aguas residuales? ¿Qué porcentaje hay para que sea tan importante la degradación? En cuanto a la degradación de la amoxicilina, ¿me pregunta? Sí. En cuanto a lo que es la degradación de la amoxicilina, aún en pequeñas cantidades se muestra que es un fármaco que aún se encuentra activo después de los tratamientos de aguas residuales municipales. Entonces, aún así, en lo que son los cuerpos de agua se encuentra, una vez desechados estos, aún se encuentra activo. Y aún en pequeñas concentraciones esto puede interaccionar con lo que es la fauna o con lo que es del medio ambiente, y por medio de cadenas tróficas o de la cadena trófica nos puede llegar a nosotros estos mecanismos de resistencia. Y la combinación que hiciste de cuando hice tu síntesis, porque únicamente estás mostrando tus análisis de los 3 elementos, ¿no? No hay nada, cuando haces tu síntesis, creo que la estás realizando, pero solamente muestra los 3 y tus análisis siguen siendo los 3, incluso en infrarrojo. Por ahí también vi en infrarrojo, aprovechando que tienes una banda en 400 y fracción, y no sé si para ti sea una banda que corresponda al titanio, al óxido de titanio. En ese caso, ahí. Esa. Este de aquí, ¿verdad? Bueno, hay que mirar los 3, están los 3 diferentes, ¿no? No entendí. En el caso del dióxido de titanio, sí, porque aquí en la última parte, en los 400, es justamente aquí donde está reportado en la literatura que se encuentra este pico,
que es la unión del oxígeno, titanio, oxígeno. Sí, es un poco la banda diferente. También chécalo, por favor, en cuanto a infrarrojo. ¿Y los demás, el TZ8 qué es, perdón? El TZ8 es el composito que con el que estuvimos trabajando en con lo que fue la formación de el CIF8 y el dióxido de titanio. ¿Y la combinación de los tres que obtuviste? Lo que es la banda en rojo, que es el TZ8, o sea, no estuve combinando tres, estuve combinando el dióxido de titanio y el CIF8, y el resultado nos dio TZ8. Bueno, te agradezco, hay más preguntas, pero para los demás, por favor, para que también puedan preguntar, te agradezco mucho, Tania, y gracias. Echarle ganas, sí, con los conceptos básicos principalmente. Gracias. Gracias, doctor. El doctor José Antonio Ávila. Hola, sí, buenos días, Tania. Buenos días, doctor. Bien, gracias. Oye, Tania, ¿puedes poner tu objetivo? ¿Cuál? El objetivo. Aquí está. Ok, evidentemente el proceso de resistencia a los antibióticos en los microorganismos es un evento tan real y amenazante, y además que es un motivo para no acabar la carrera esta de la creación de mecanismos para acabar con ellos, o por lo menos para controlarlos, no acabarlos, controlarlos. Sí, y bueno, inclusive se llega a considerar que es todo un proceso evolutivo, o una presión evolutiva, un factor de evolución en las bacterias. Y bueno, nada como un elemento físico para poder terminarlos. ¿Me puedes decir, estoy equivocado, fueron 10 centímetros tu módulo, tu cama plana, no sé cómo le llaman, son 10 centímetros, es un cuadrito de 10 por 10 centímetros el reactor? Sí. Es una centésima de metro cuadrado, así es, doctor. Así es. Ok, el material que tienes ahí... que insisto, puede ser muy eficiente porque, bueno, no vimos ahí si se desactivaban todas las bacterias. Falta que haya resistencia a estos mecanismos físicos, ¿no? Este reactor o el recubrimiento del reactor para poder producir todo este fenómeno que estás diciendo, todo este proceso que se desata por la luz solar, etcétera, etcétera, ¿qué tiempo de efectividad tiene? ¿Qué tiempo de funcionamiento tiene? De tal manera que se pudiera ver la eficiencia o... Uh-huh. Por supuesto que para resolver un programa grave el costo sería lo de menos, ¿verdad? Lo más valioso es la vida, o lo más valioso es el control de las enfermedades, pero de todas maneras tenemos que hacer un recuento de cuánto sería la vida útil de este material. Ah, ok. ¿Tienes algún dato de ello? Yo imagino que sí, tienes muy... Es muy prolijo tu estudio, tu fundamento. ¿Se refiere, doctor, a cuál es el, o sea, cuánto nos estaría durando el material? Uh-huh. Bueno, sí. Por ejemplo, en lo que es un proceso de fotocatálisis solar, aún todavía no hago esta parte de lo que es la degradación de las, bueno, estamos en proceso de las coliformes fecales, Pero sí necesitamos ver, por ejemplo, si se queda en la placa o si se deslava. Entonces, yo creo que serían experimentos que estaría realizando posteriormente para checar el material. Y si se queda en la placa, bueno, se tendría que, en algún momento tendría que degradarse. Claro, por lo tanto, desactivarse, ¿no? ¿Sí? Eso sería interesante que se midieran esos tiempos, porque se podría hacer una extrapolación en la cuestión de eficiencia. Claro. De material, claro. Y de eficacia, por supuesto. Tania, muchísimas gracias. Es todo lo que voy a preguntar porque es poco el tiempo. Muchísimas gracias. Felicidades, muchísimas, Tania. Gracias, doctor. Gracias, doctor. La doctora Blanca Barragán, por favor. Doctora, creo que no está. ¿Tenemos tiempo para una pregunta del público? Por favor, doctor. Hacia la región del visible, por favor. Una vez más, perdón. Que si me podrías explicar cómo lograron el corrimiento de la absorción de las nanopartículas al visible.
Ah, ok. ¿Cambiaron la estructura, el tamaño, la forma? ¿Qué hicieron? No, en este caso nada más se unió lo que es la parte de... se hizo crecer lo que fue el sifocho sobre el dióxido de titanio. Se lo quiero mostrar, por eso lo estoy moviendo aquí. Aquí. En este caso es más o menos como esto. Por ejemplo, tenemos aquí, al final tenemos lo que es el dióxido de titanio y alrededor está el sifocho. Entonces, con esto se puede hacer un corrimiento en lo que es el band gap, y pues así ver la parte de los nanómetros en donde se está activando la región. Pero en sí… Entonces, perdón, solo hicieron un entrecruzamiento de los materiales. Ajá, así es. ¿Y ese entrecruzamiento lo lograron, es repetible? Sí, sí es repetible. ¿Cuántas, sí. ¿Cuántas veces lo han hecho? Hasta el momento yo he sintetizado, ya he hecho 2-3 síntesis con este material y cada vez que se hace una síntesis obviamente se tiene que volver a hacer la caracterización. Ajá, y vemos que en todas las caracterizaciones se tiene el mismo comportamiento. ¿Y el tamaño de las nanopartículas en cuánto está? Actualmente no tenemos el tamaño de nanopartículas, pero por medio de microscopía electrónica de barrido podemos ver que efectivamente sean nanopartículas. Bueno, no estoy tan seguro, tendría que ser de transmisión, pero habría que checarlo. Okay. Sí, muy bien. Gracias, doctor. Pues muchas gracias, Tania. Un aplauso, por favor. Al esfuerzo. Bueno, continuamos con la siguiente expositora, es Alelí del Carmen de Jesús Hernández, estudiante de tercer semestre. Muy buenos días a todos. Doctora, muchas gracias por la presentación. Soy actualmente alumna del tercer semestre en el CIBA y les voy a presentar mis avances de tesis del proyecto titulado Aplicación de tecnología ultrasónica para el blanqueamiento de aceites vegetales comestibles. Como directores de esta investigación tenemos al doctor Raúl Jacobo Delgado Macuil y al doctor Genaro Amador Espejo. Como parte de la introducción, me gustaría comenzar mencionándoles que México es de los principales países consumidores de productos fritos. Por dicha razón, necesita grandes cantidades de aceites vegetales, los cuales son extraídos a partir de frutos o semillas oleaginosas que comúnmente contienen ácidos grasos benéficos para la salud. A pesar de que México cuenta con una amplia gama de semillas oleaginosas, la industria utiliza mucho lo que es la canola, Brassica cannabis L, y actualmente está apostando por la utilización de nuevas fuentes de materia prima para la extracción de este tipo de productos y está apostando a la utilización de la semilla de calabaza Cucurbita pepo L. Y esto se debe a que estas dos oleaginosas son ricas en ácidos grasos mono y poliinsaturados, como es el caso de el ácido linoleico en una proporción del 56 al 21% y el ácido oleico en una proporción del 61 al 36% respectivamente. Sin embargo, para que este tipo de características se preserven en el producto final, es necesario que el método de blanqueamiento por el cual sean procesados no cambie sus características físico-químicas. Y esto se debe a que el proceso actual de blanqueamiento de aceites en México corresponde a un proceso de 180 minutos a 140 grados centígrados utilizando una proporción de arcilla del 3%. A pesar de que es la metodología más utilizada en la República Mexicana, presenta ciertas desventajas, entre las que destacan la utilización de altas temperaturas que pudiesen cambiar ciertas configuraciones importantes en el aceite, además de que la utilización de altos porcentajes de arcilla representa un riesgo latente de contaminación de suelo y agua al no existir una metodología que permita su reutilización. Es por ello que la industria, de la mano con la academia, está buscando nuevas alternativas para poder reducir estas desventajas y algunas investigaciones, como por ejemplo la de Asia y Durac en el 2018, ellos proponen el ultrasonido de alta potencia para poder asistir este proceso, ya que con ella se puede reducir tanto el tiempo como el porcentaje de arcilla que se utiliza en el blanqueamiento. En cuanto a la refinación de aceites, este proceso consta de 4 pasos importantes, donde los que más se relacionan es el desgomado y el blanqueamiento. Este último se centra en reducir moléculas como son peróxidos, clorofilas, carotenoides, metales traza, compuestos poliaromáticos, etcétera. Y se apoya de algo que se conoce como arcillas minerales, y en la industria las más utilizadas son la tierra de atomea, la bentonita y el carbón activado. Sin embargo,
Estas, antes de entrar en contacto con el aceite, deben de pasar por un proceso de activación. Es decir, se van a combinar con ácido sulfúrico o con ácido clorhídrico con la finalidad de poder cambiar sus características físico-químicas. Y en este caso, lo que se quiere es aumentar su área superficial y su capacidad de absorción para poder crear lo que se conocen como sitios activos. Estos sitios activos se van a combinar con las moléculas que les muestro a continuación y al final del proceso de blanqueamiento, el aceite va a tener una mayor estabilidad oxidativa y con ello va a tener una vida de anaquel más prolongada. Bueno, en cuanto a los blanqueamientos de aceite, el convencional es el que ya les describí, el que utiliza altos porcentajes de arcilla, tiempos prolongados de proceso y una temperatura muy alta. Y además de las desventajas que también ya les comenté, podemos adicionar que a nivel industrial se tienen que estar cambiando continuamente filtros para poder separar el aceite de la arcilla y esto desarrolla problemas ambientales y puede encarecer el costo del proceso. Además de que la desventaja principal que tienen es la alta temperatura que puede cambiar las configuraciones cis que tiene el aceite que le proporciona ciertas propiedades benéficas a configuraciones trans. Ahora, en cuanto al ultrasonido, el que se pretende utilizar es el ultrasonido de alta potencia y este tiene características de una frecuencia de 18 a 100 kHz e intensidades mayores a 1 watt sobre centímetro cuadrado, siendo su principal fenómeno lo que se conoce como cavitación. Y la cavitación es la formación de burbujas o cavidades llenas de aire cuando se somete una onda sónica a un medio líquido en movimiento. A la par de que ocurre este fenómeno, van a ocurrir otros dos que se conocen como rarefacción y compresión, que es la formación de las burbujas y su incremento de tamaño hasta la liberación de la energía o su implosión. Esta energía va a viajar a lo largo del medio líquido hasta llegar al medio sonicado y es la responsable de cambiar ciertas características en el alimento. Entre las ventajas que tiene la sonicación es que requiere una menor temperatura del proceso, reduce el tiempo del mismo y además en el ámbito del blanqueamiento incrementa el área de contacto entre la arcilla blanqueadora con los pigmentos que se quieren reducir. Ahora, a nivel laboratorio existen dos equipos con los cuales se puede llevar a cabo, la sonda ultrasónica y el baño ultrasónico, y su utilización depende de las características del alimento que se esté sonicando. En el caso del aceite, el más adecuado es el baño ultrasónico. En cuanto a los antecedentes que presenten esta investigación, tenemos cinco principalmente. El primero de ellos empieza en el 2015 con ABDI, cuando estudia el aceite de soya para la reducción de pigmentos, clorofilas y carotenoides y con ello sus tonalidades. Ellos utilizan una sonda ultrasónica con bentonita como arcilla mineral, utilizando dos amplitudes de onda, 85 y 65%, y ellos se pueden dar cuenta que reducen carotenoides del 94 al 81% y sus tonalidades de un 75 a un 54%. Con la segunda amplitud reducen un 95% de carotenoides, un 83% de clorofila y sus respectivos tonos a un 65%. Un año después, Avisaí estudia el comportamiento del aceite de oliva reduciendo únicamente carotenoides. Ellos utilizan nuevamente una sonda ultrasónica y bentonita y los parámetros de sonicación son de 40 kHz, 590 watts a 60 grados centígrados en tiempos de proceso de 10, 20 y 30 minutos. Y ellos pueden ver que en el tiempo más corto reducen un 76%, mientras que con los tiempos más prolongados reducen un 79%. Dos años más tarde, Asghari y colaboradores estudian el comportamiento del aceite de oliva virgen para reducir nuevamente los pigmentos utilizando una sonda ultrasónica con bentonita. Los parámetros de sonicación fueron de 25 kHz y 400 watts en tiempos de proceso de 5 minutos hasta completar 30 minutos. Y esto lo comparan con el método convencional. Ellos pueden observar que con el método convencional únicamente reducen el 50% de los pigmentos, mientras que con el método ultrasónico reducen hasta un 80%. Finalmente, en el 2020, en el equipo de trabajo del CIBA, de Jesús, con mi tesis de maestría, observo el comportamiento del aceite de semilla de calabaza cucurbita PPL utilizando un baño ultrasónico con condiciones de 80 kHz, 100 watts y 50 grados centígrados, utilizando tres tiempos y tres porcentajes de arcilla diferentes para reducir lo que son clorofilas y carotenoides y estudiar ciertos parámetros de calidad que se utilizan en la industria, como puede ser índice de peróxidos, índice de saponificación y porcentaje de acidez. Y bueno, podemos observar que con tratamientos de 90 minutos y 2% de arcilla se reduce la mayor cantidad de pigmentos, así como se obtienen las menores cuantificaciones en parámetros de peróxidos, índice y porcentaje de acidez, y se obtiene una mayor estabilidad oxidativa después de 60 días.
Es por ello que la justificación de esta investigación radica en que si se quiere eficientar el paso de blanqueamiento de aceites vegetales, se tiene que tener siempre en mente la mayor remoción de pigmentos sin cambiar las configuraciones presentes en el producto. Para ello es importante asistir la técnica convencional con técnicas emergentes que permita el mayor control de la temperatura, el tiempo y el porcentaje de arcilla. Es así que la hipótesis de este trabajo es que el proceso de blanqueamiento de aceites vegetales utilizando ultrasonido de alta potencia en combinación con diferentes tiempos y porcentajes de arcilla, vamos a obtener aceites con características similares a los que se obtienen de manera convencional. El objetivo general es desarrollar un procedimiento de blanqueamiento ultrasónico para los aceites antes mencionados, evaluando sus características físico-químicas y su estabilidad oxidativa después de cada proceso de blanqueamiento, así como durante su almacenamiento. Como objetivos específicos nos hemos planteado 6. El primero de ellos es determinar el efecto de los diferentes tratamientos de blanqueamiento utilizando ultrasonido y compararlos con el método convencional, evaluando su disminución de pigmentos, color y viscosidad. Posteriormente está la optimización de estos tratamientos ultrasónicos, nuevamente los vamos a comparar con el método convencional y vamos a utilizar diferentes arcillas y porcentajes de ellos. Posteriormente está evaluar los parámetros de calidad utilizados en la industria, así como los aceites resultantes ultrasónica como convencionalmente. De estos 3 ya se tienen avances. Los siguientes objetivos es evaluar la estabilidad de cada uno de los aceites a diferentes tiempos de almacenamiento, así como a diferentes temperaturas. El quinto objetivo es determinar mediante espectroscopía infrarroja una posible alteración de los aceites resultantes. Y finalmente está correlacionar los resultados del quinto objetivo con técnicas químicas. En cuanto a los materiales y métodos, estos los dividimos en 4 bloques. El primero de ellos se denomina antes de blanqueamiento y comprende pasos desde la extracción del aceite, la activación de la arcilla, así como el desgomado de dichos aceites. Posteriormente está la aplicación de los diferentes métodos de blanqueamiento, que es el primero y el control sería el método convencional. Y posteriormente estarían los diferentes métodos ultrasónicos, los cuales se van a basar en la utilización de 2 tiempos de proceso, 60 y 90 minutos, con combinaciones de arcilla de 1, 2 y 3% a una temperatura de 60 grados centígrados. Posteriormente está la evaluación de los efectos de estos métodos de blanqueamiento, evaluando parámetros de calidad. Y finalmente está la evaluación de la vida útil, donde se hará un análisis de peróxidos a 3 temperaturas y 3 tiempos de almacenaje diferentes y posteriormente se realizará un análisis espectroscópico para ver algunas alteraciones en el aceite realizando FTIR y Raman. En cuanto a los primeros resultados de esta investigación, les presento los primeros de pigmentos. Esta es la reducción de clorofila A en el aceite de calabaza y en el aceite de canola. En primera instancia podemos observar que el desgomado es fundamental para la reducción de pigmentos en ambos aceites. Posteriormente observamos que los métodos ultrasónicos son los que reducen la mayor cantidad de pigmentos en comparación con el método convencional. Y es que observamos que en el aceite de calabaza, principalmente los ultrasónicos de 90 minutos con 2 y 3% son los que reducen un 90% de estos, mientras que el método convencional únicamente reduce un 41%. En cuanto al aceite de canola, nuevamente el desgomado reduce un 48% de los pigmentos y son los tratamientos ultrasónicos, especialmente los de 2% de arcilla, con ambos tiempos de proceso, los que reducen aproximadamente el 89% y el 92%. Esto quiere decir que los tratamientos ultrasónicos son los óptimos para crear diferentes enlaces con los pigmentos que se quieren retirar del aceite y de esta manera tener un mejor blanqueamiento. Posteriormente, en la cuantificación de clorofila B, nuevamente son los tratamientos ultrasónicos, específicamente los que utilizan 2% de arcilla, los que obtienen la menor cuantificación de estos pigmentos, mientras que el método convencional pues no reduce tanto, solamente reduce el 41%. Posteriormente, en el aceite de canola, observamos que nuevamente son los tratamientos de 90 minutos, con 2 y 3% los que reducen casi el 100% de este tipo de pigmentos. En cuanto a los carotenoides, observamos que en el aceite de calabaza son nuevamente los tratamientos ultrasónicos con 2% de arcilla los que reducen la mayor cantidad de pigmentos. Y bueno, observamos en este caso en específico que estos resultados son parecidos a los que se obtuvieron en la investigación de maestría, donde utilizando un equipo ultrasónico completamente diferente, obtenemos una reducción del 86% con tratamientos de 90 minutos y 2%. Sin embargo, en el aceite de canola, específicamente nada más para carotenoides, observamos que el método convencional es el que redujo la mayor cantidad con un 29%, mientras que los métodos ultrasónicos con 2% de arcilla
y ambos tiempos de proceso reducen un 25 y un 19%. Esto probablemente se debe a que los carotenoides son más sensibles a la temperatura y recordemos que los métodos ultrasónicos únicamente trabajaron a 60 grados centígrados. Ahora, esta reducción de pigmento se vio reflejada en la medición de color de las muestras. En primera instancia observamos que la luminosidad de las muestras va reduciendo conforme se van quitando pigmentos en ellas. Y específicamente son más claros con los tratamientos de 2% de arcilla y ambos tiempos de proceso. Posteriormente, en cuanto a las coordenadas cromáticas, observamos que cuando los aceites no tienen ningún tipo de tratamiento, en el aceite de canola se encuentra en este cuadrante siendo sus pigmentos más rojos y el aceite de calabaza se encuentra en este cuadrante siendo sus pigmentos más verdes. Conforme van pasando los diferentes tratamientos de blanqueamiento, observamos que esa tendencia cambia y ahora el aceite de canola se encuentra en esta parte donde hay una combinación de rojos y amarillos, mientras que el aceite de calabaza de este cuadrante pasa a este y ahora es una combinación de estos dos colores. Finalmente se realizó un estudio espectroscópico utilizando infrarrojo medio de 4000 a 400 centímetros a la menos 1 para poder observar algunas alteraciones que pudiesen haber ocurrido por efecto de los métodos de blanqueamiento. Esta primera imagen que les presento es del aceite de canola y principalmente observamos 8 brandas representativas, poniendo principal atención en 720 y en 3006. La primera corresponde a una configuración cis y la segunda corresponde a un doble enlace. Observamos que ningún tratamiento de blanqueamiento modifica estas bandas importantes. Y también estudiamos la región del infrarrojo de 960 a 3045 y no observamos alguna banda lo suficientemente representativa para poder asumir que existe la configuración trans en este tipo de aceite. Lo mismo ocurrió con el aceite de calabaza, observamos las mismas bandas representativas poniendo principal atención en 720 y en 3008, ya que esta es la configuración cis y este es el doble enlace. Nuevamente, al hacer un acercamiento en esas bandas, ninguno de los tratamientos o algún tratamiento previo al blanqueamiento modifica estas bandas y, bueno, aquí está, ahí. No hay una banda representativa para una configuración trans. Estas son mis conclusiones y este es mi cronograma de actividades. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Aleli. Empezamos con las preguntas, por favor, el doctor Ismael Lares. Doctor Lares, creo que no. Doctora Gloria Dávila. Voy. Buenos días. Mira, me parece sumamente interesante tu trabajo, conducido de manera conveniente. Sin embargo, fíjate que yo entré un poquito en una contradicción, porque tengo como una convicción el cuidado de los pigmentos. Y me gustaría muchísimo que me hicieras favor de conducir para que yo pueda comprender de una mejor forma esto que has estado expresando, que me parece muy bonito, muy interesante, muy bien llevado, sustentado con todo el trabajo que ya has acumulado a través de tu desarrollo experimental y científico en la maestría. Pero cuando tú tienes una materia prima, como en este caso, un aceite extraído de semillas de leguminosas, lo primero que tú tienes que considerar, sin duda, es la composición bioquímica del producto. Y en algún momento tú, desde el inicio, estuviste haciendo particular hincapié en la presencia de los pigmentos y el propósito que tiene el tratamiento de las arcillas para la eliminación de los pigmentos. Pero pues yo creo que también los pigmentos, por otro lado, desde el punto de vista funcional, se ha mostrado que tienen una capacidad antioxidante importante. Ya cuando llevabas una buena parte de tu presentación, hiciste referencia al desgomado. Entonces, yo considero que cuando tú estás llevando a cabo este tratamiento con arcillas y con la sonicación, lo que estás fundamentalmente eliminando, bueno, es turbidez que presenta
el aceite extraído y que junto con esa turbidez que está generado por las gomas, se están separando pigmentos, entre ellos clorofila y carotenoides. Y yo me pregunto, ¿qué tan importante es diferenciar las gomas de los pigmentos que están presentes en los aceites, que se arrastren, que se lleven consigo en este tratamiento? Pues eso es lo que ocurre y ha ocurrido. Pero, ¿cuál es el costo-beneficio desde el punto de vista nutricional, funcional, que tiene este tratamiento? Porque sí es cierto, estás clarificando, pero junto con ello estás quitando pigmentos que la naturaleza por sí misma dotó a esta semilla para protegerlo de posibles oxidaciones in situ. ¿Qué piensas al respecto? Sí, buenos días, doctora. Gracias. Bueno, nosotros enfocamos más este proceso de blanqueamiento para como fines industriales. Es importante saber que bueno, todas las etapas de la refinación tienen un porqué. En el caso del desgomado, sí es importante retirar esas gomas y es más en dependencia al tipo de aceite que se esté trabajando. Nosotros observamos que, por ejemplo, en el aceite de calabaza hay una mayor cantidad de gomas que en el aceite de canola. Intentamos hacer el experimento de blanquear directamente el aceite de canola y observamos que pues no fue un experimento satisfactorio porque no hubo una mayor reducción de pigmentos. A ver, si bien dice, sí es importante a nivel nutricional este tipo de moléculas, pero yo pienso que en otro tipo de sistema alimenticio. En el caso de los aceites, nosotros los retiramos porque estos, conforme va pasando el tiempo, pueden tener algunas reacciones fotosensibles que hace que el desarrollo de moléculas oxidantes sea más rápido. Entonces, la vida de anaquel del producto se ve comprometida. Entonces, es muy importante para nosotros, desde el principio, desarrollar o más bien hacer énfasis en las operaciones unitarias, que sería el desgomado, retirarlos correctamente y retirar la mayor cantidad de pigmentos para que no tenga problemas mi producto al final de todo el proceso. Por eso nosotros pues nos enfocamos más a reducir la mayor cantidad de este tipo de moléculas, pero conservando características sensoriales que se puedan comparar con los productos que ya están en el mercado y también cuidando principalmente los ácidos grasos que ya presentan los aceites en sí, en su constitución. Totalmente de acuerdo, pero mira, esto yo lo entiendo así desde un punto de vista industrial y para el inversionista lo que importa pues es lo que le reditúe un producto, pero yo creo que paralelamente sí debe de existir también la concepción de que lo que tú estás ofreciendo tenga también una calidad importante, porque tu enfoque inicial fue lo que el impacto que esto tiene en la salud, ¿no? Bueno, como tal. Bueno, el impacto que el consumo de alimentos que es tradicional en México, preparados con aceites vegetales, pues es muy alto. Entonces, también, si tú te pones a pensar en el alto índice de obesidad que existe en nuestro país y que todo ello en buena medida obedece al tipo de alimentos que consumimos, por eso me llamó la atención. Pero bueno, me parece bien toda tu respuesta. Sin embargo, y del costo-beneficio que te decía, costo desde el punto de vista industrial, ¿qué tanto beneficio económico representa cuando tú estás empleando este tipo de tratamiento con ondas ultrasónicas? Ok, como tal no hemos hecho… Aleli, perdón, después te puedes comunicar con la doctora para que discutan sobre esto, para darle sí. Paso a… Ok, el, perdón. Perdón, doctora, pero falta un… No, está bien. Doctor Guillermo Pérez, por favor.
Bueno, voy a retomar un poco para que la pregunta que hizo, pero va en dos términos. ¿Bajaste la o redujiste la cantidad de arcilla que se utiliza respecto al proceso convencional? Sí, sí logramos bajar el tiempo y el porcentaje de arcilla que utilizan, así como la temperatura. ¿A cuánto del porcentaje de arcilla? Digo, porque es un parámetro que dijiste que era importante por la contaminación. Entonces, desde el punto de vista ecológico, eso sí tiene un impacto, ¿no? ¿Cuánto bajó? Bueno, el método convencional utiliza 3% de arcilla, una temperatura de 140 y un tiempo de 180 minutos. El proceso que a nosotros nos dio mejores resultados fue de 90 minutos con 2% de arcilla y 60 grados centígrados en ambos tipos de, okay, de aceite. O sea, cambió un 1%. Sí. Digamos, en términos así de volumen, cuando se hace la producción convencional, pues no sé si un 1% de arcilla tenga un significado importante desde el punto de vista de contaminación, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cómo piensas en el caso de que lo que vi con los infrarrojos es que aparentemente conserva el mismo patrón que el convencional? Entonces, si esto lo pudieras escalar, ¿cómo vas a sustituir un proceso de índole físico, con básicamente con temperatura, a un procedimiento que requiere un equipo ultrasónico en escala grande? Porque no sé qué volumen o toneladas es y cuán costoso sería ese método comparado con el convencional. Ok. Bueno, actualmente no existe un equipo ultrasónico a nivel industrial, pero hemos pensado que sí existe la posibilidad de poder desarrollarlo con las personas adecuadas para que, si bien no tiene la misma forma del ultrasonido, pero tenga el mismo mecanismo de acción a nivel industrial. Entonces, bueno, sí, lo que me comentaba de la reducción del 1%, hace un tiempo una industria, de hecho, fue a vernos para la reducción de este tipo de pigmentos en el aceite de canola. Entonces, para ellos una reducción de 1%, aunque suene a nivel laboratorio muy poco, a ellos a nivel industrial pues sí les interesa tanto reducir el porcentaje de arcilla, así como la temperatura. Entonces, pues para ellos sí fue pues resultados alentadores para que en unos años se pueda desarrollar una metodología y un equipo que se pueda aplicar a nivel industrial. ¿Y al final el costo? Realmente… Perdónenme, de verdad están muy buenas las preguntas, pero ponte en contacto con el doctor para que continuemos. Gracias, Aleli. Sí. Bueno, continuamos con la siguiente expositora, que es Ana Marlene Bojorquez Orozco. ¿De segundo semestre, Marlene? Primero. Ah, primero. Sí, primero, perdón. Sí, claro, no se preocupen. Ah, sí. Aquí está la computadora. Adelante, atrás. Aquí está tu cámara. Si gustas, quítatela. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Marlene Bojorquez Orozco, soy alumna de primer semestre de CIDIR Unidad Sinaloa y les voy a presentar mi protocolo de tesis, el cual lleva por nombre Caracterización Funcional de MicroRNAs Expresados Diferencialmente durante la infección ocasionada por Candidatus Librobacter Asiaticus en limón mexicano. A manera de introducción, el silenciamiento génico de plantas es uno de los mecanismos para poder caracterizar la función de distintos genes diana. La represión de la expresión de los genes se da de forma transcripcional y posttranscripcional, mediada por RNAs pequeños, encontrándose en este segundo grupo los microRNAs. Estas son moléculas no codificantes que van de 20 a 24 nucleótidos, los cuales son procesados por precursores tallo-ASA de forma endógena por genes MIR, en donde una vez que el microRNA se une a su gen, este genera la degradación del mismo o bien su inhibición traduccional. En plantas, los microRNAs tienen una complementariedad casi perfecta con su gen diana, lo cual juega un papel muy importante durante el desarrollo de procesos metabólicos y respuesta estrés biótico y abiótico mediante su regulación génica. Ya se han descrito las funciones de diversos microRNAs, incluidos aquellos que participan en las infecciones ocasionadas con patógenos, lo cual ha ayudado a dirigir
diversas investigaciones de una forma más específica, como lo es en la interacción planta-bacteria. El sistema modelo por excelencia para estudiar esta interacción es la planta Arabidopsis thaliana con dos bacterias del género Pseudomonas y Agrobacterium. No obstante, se requiere de un sistema diferente para aquellas bacterias con una biología distinta, como lo son las bacterias no cultivables, por lo que es necesario buscar un sistema alternativo que nos permita estudiar los microRNAs. Bajo este contexto, en el grupo de trabajo, Hernández Peraza en el 2019 implementó un modelo de estudio para las bacterias del género Candidatus librebacter, el cual constó de plantas de tomate y la bacteria Candidatus librebacter solanaciarum, en donde de esta manera se permitió evaluar y caracterizar la infección de la bacteria durante 70 días post-inoculación. Esto permitió poder estudiar enfermedades de importancia agronómica como lo es el Guanlombín. Guanlombín o HLB es una de las enfermedades más antiguas, la cual reduce la producción citrícola, generando una disminución en la calidad de los frutos y grandes pérdidas económicas. El agente causal es una bacteria restringida al floema, la cual no puede ser cultivada en medios artificiales, perteneciente al género Candidatus librebacter. Cabe destacar que la especie asiaticus es la que se encuentra mayormente distribuida. Ya se han asociado diversos microRNAs a esta enfermedad. No obstante, aún se desconoce el papel o el rol biológico que estos tienen, por lo que es necesario buscar alternativas que permitan estudiarlos. Bajo este contexto es preciso hacer uso de la genética reversa, en donde la genómica funcional estudia los elementos que se encuentran codificados en los genomas y el rol que estos tienen en distintos procesos celulares. Hablando específicamente de la genética reversa, el punto de partida es el conocimiento de la secuencia de alguna proteína o un gen cuya función o fenotipo se desee conocer, por lo cual el silenciamiento del gen de interés puede ocurrir o se puede realizar mediante diversas técnicas de biología molecular. Una de ellas son los sistemas de expresión génicos inducibles. Estos nos ofrecen la posibilidad de regular los niveles de expresión de un gen. Este sistema es preciso y funciona como un interruptor, el cual puede apagar o encender la funcionalidad de un gen en el momento deseado y en la etapa fenológica de la planta que se requiera. Todo esto lo hace mediante inductores que pueden ser tanto físicos como químicos. Los que se utilizan mayormente en plantas han sido descritos que son el etanol, choque térmico y el uso de esteroides. Ya hay reportes previos que usan este sistema de inducción de forma exitosa en plantas de Arabidopsis thaliana, tomate, arroz, Nicotiana tabacum y papa. Por lo anteriormente mencionado, se sabe que las secuencias no codificantes regulan la expresión génica, por lo cual se ha incrementado el interés por estudiar los microRNAs, los cuales ya se les ha asociado a diversas enfermedades de importancia agronómica, incluidas el HLB, que es considerada como de la enfermedad más destructiva y devastadora en la citricultura, la cual hasta la fecha no cuenta con cura, por lo que es preciso desarrollar herramientas de genética reversa que nos permitan elucidar el rol biológico que tienen los microRNAs, ya que no hay reportes sobre su caracterización funcional. Esto permitiría incrementar el conocimiento acerca de las bacterias no cultivables, así como también contribuir al desarrollo eficiente de alternativas de manejo para la enfermedad. Como objetivo general se obtiene caracterizar funcionalmente los microRNAs expresados de forma diferencial durante la infección ocasionada por Candidatus librebacter asiaticus en limón mexicano. De este se parten tres objetivos específicos. El primero, desarrollar un modelo experimental de inoculación eficiente para la transmisión de Candidatus librebacter. Como segundo, analizar el patrón de expresión de microRNAs desregulados durante la infección ocasionada por Candidatus librebacter asiaticus en modelos experimentales. Y como tercer objetivo, caracterizar la función biológica de microRNAs candidatos en plantas infectadas con Candidatus librebacter. Como hipótesis se planteó de que existen microRNAs que contribuyen de forma negativa y o positiva en la inmunidad de la planta contra Candidatus librebacter asiáticos. Como estrategia general de trabajo, este iniciará con un modelo experimental de inoculación para poder transmitir ambas bacterias, tanto asiáticos como solanaciarum, con dos metodologías propuestas. Será la detección y la cuantificación de la bacteria, así como también de aquí se procedería al análisis del patrón de expresión de los microRNAs desregulados, en donde una vez que estos se identifiquen, se procederá a seleccionar tres de ellos, donde será un análisis comparativo para al final quedarnos con uno o dos, los cuales se les hará su caracterización funcional mediante un sistema
sistema inducible de etanol mediante la transformación de plantas. Para el objetivo número uno, se contarán con plantas de Nicotiana ventamiana y Cataranthus roseus, en donde la fuente de inóculo constará de una vareta sintomática proveniente del limón mexicano infectada con Candidatus librebacter asiaticus. Las metodologías utilizadas para la transmisión de esta bacteria serán dos. Una de ellas será la implementación de Cúscuta campestri, que es una planta parásita, y la otra será mediante injertos. En el caso de las plantas de tomate, la fuente de inóculo constará de varetas sintomáticas provenientes de tomate infectadas, en este caso con Candidatus librebacter solanaceatum, en donde la metodología de transmisión aquí solamente se utilizará de injertos. Es importante resaltar que en este trabajo Nicotiana ventamiana fungirá como nuestro modelo experimental para poder estudiar a la bacteria asiaticus, mientras que Cataranthus roseus fungirá como un control de la sintomatología de Candidatus librebacter asiaticus, así como un reservorio de la misma. Por otro lado, las plantas de tomate serán nuestro modelo natural de infección durante con bacterias no cultivables. Para la transmisión con Cúscuta campestri, la cúscuta será germinada y será colocada en plantas libres de la bacteria, en donde una semana después de la infección inicial se colocará la vareta sintomática en un tubo de 15 mililitros con agua destilada para poder realizar una conexión y de esta forma parasitar a las plantas sanas. La otra metodología que se utilizará será la de injertos, en donde el injerto sintomático será colocado en plantas sanas y posteriormente será cubierto con parafín para proceder con cubrir la planta en su totalidad con una bolsa transparente durante 3 días. Se llevará un registro de la sintomatología, así como también se realizará la detección y cuantificación de la bacteria, donde después de que se genere una conexión exitosa entre la planta, la cúscuta y la vareta, así como también después de realizar los injertos, se realizará extracción de DNA de las hojas infectadas y muestras de cúscuta para proceder a la cuantificación de la bacteria por PCR tiempo real, utilizando los primers mostrados en la transparencia. Esto nos permitirá evaluar la eficiencia y el curso temporal de la infección, tanto en nuestro modelo experimental como en nuestro modelo natural. Para el objetivo 2, que es analizar el patrón de expresión de microRNAs desregulados, es importante mencionar que en el grupo de trabajo ya se realizó el análisis de expresión diferencial de microRNAs frente a la enfermedad de HLV en etapas tempranas y tardías de la enfermedad, en donde logramos identificar un total de 27 microRNAs. Se quiso hacer la comparación con 2 genomas de referencia, que en este caso son Citrus sinensis y Citrus clementina, en donde observamos que los microRNAs identificados inicialmente tenían una proporción del 20% comparados con los otros 2 genomas de referencia, por lo que se sugirió hacer un reanálisis modificando ciertos parámetros. Es por ello que del análisis previo se utilizarán las bibliotecas ya filtradas para poder identificar los microRNAs, en donde se utilizará el programa ChurSTAC con 2 modificaciones distintas. Una de ellas es evaluar las bibliotecas por separado, así como también utilizar un file size de distinto tamaño, que en este caso sería de 300. Una vez que se identifiquen los microRNAs, se procederá a la predicción y anotación de sus genes Diana utilizando PCRNA Target para proseguir al análisis de expresión diferencial utilizando HR, en donde aquellas secuencias que cuenten con un FDR menor o igual a 0.05 serán consideradas como diferencialmente expresadas. Una vez teniendo estos datos de los microRNAs desregulados, se seleccionarán 3 de ellos, los cuales sean de mayor interés en este estudio y ya sea que se induzcan en la etapa temprana o tardía de la enfermedad. A estos 3 microRNAs se les realizará un análisis detallado, en donde se comparará nuestro sistema experimental con nuestro sistema natural. Para ello, inicialmente, se hará la detección de los microRNAs y los genes blanco mediante un PCR punto final. Una vez que estos sean detectados, se realizará la cuantificación de la expresión de los niveles tanto de los microRNAs como de los genes blancos a través del tiempo, mediante PCR tiempo real, después de que se realice la inoculación en ambos modelos. Los periodos de muestreo que se realizarán serán los 14, 28, 42, 56 y 60 días post inoculación. Una vez que se tengan estos resultados, se seleccionará 1 o 2 microRNAs, los cuales sean de mayor interés para proseguir con este trabajo. Esto nos permitirá realizar su caracterización funcional, que vendría siendo nuestro objetivo número 3.
Para ello se utilizará un enfoque de microRNAs artificiales, en donde la secuencia del microRNA maduro será colocada en el esqueleto del microRNA 319 de Arabidopsis thaliana, en donde se utilizará el software web microRNA Designer para obtener 4 oligonucleótidos por cada secuencia de microRNA artificial que se quiera obtener. Una vez obtenidos estos 4 oligonucleótidos, se procederá a sintetizar dichos fragmentos utilizando el plásmido PRS-300 mediante un PCR punto final. Aquí en este punto los productos se purificarán y será una PCR de fusión para poder sintetizar los microRNAs artificiales. Nuevamente se purificarán dichos productos y se clonarán en un vector de PGMT-EASY para posteriormente realizar su secuenciación. Una vez obtenidas las construcciones de microRNAs artificiales, se harán pasos de subclonación para obtener un sistema de expresión génica inducible utilizando como inductor etanol, en donde la construcción contará con un promotor P35S, el cual dirige la expresión de un factor de transcripción que tiene como promotor a ALCA, el cual se induce mediante soluciones de etanol. Una vez que se tengan ya las construcciones para este sistema inducible, se procederá a hacer las transformaciones en las plantas utilizando una cepa de Agrobacterium tumefaciens. Para ello, en este caso, utilizaremos Arabidopsis thaliana con la metodología de transformación de inmersión floral, para que funcionará más que nada como un control de nuestra interacción planta-bacteria. Asimismo, para realizar las transformaciones en plantas de tomate y de Nicotiana ventamiana, que en este caso son nuestro modelo natural y experimental, se realizarán las transformaciones siguiendo las metodologías propuestas por los autores que se muestran en la transparencia. Una vez que se obtengan las transformaciones en las plantas, se procederá a realizar la inoculación de las bacterias con su respectivo modelo, en donde para Nicotiana ventamiana tendremos a la bacteria Candidatus librobacter asiaticus, para tomate tendremos Candidatus librobacter solanaceum y para Arabidopsis thaliana contaremos con la cepa DC3000 de una pseudomona, en donde una vez que se establezca exitosamente la infección en estos modelos, determinaremos la concentración y los periodos de aplicación de etanol de acuerdo a los datos obtenidos en nuestro objetivo número 1, que será el curso temporal de la infección de las bacterias. Un minuto. Sí, gracias. Una vez que determinemos los periodos de aplicación y de etanol, ya realizaremos los bioensayos, en donde contaremos con 5 tratamientos. Estos consistirán en plantas transgénicas con el vector vacío, plantas transgénicas con el microRNA 319, plantas no transgénicas, las cuales serán infectadas con las bacterias, y plantas sanas. Cada uno de los tratamientos contará con 5 réplicas, a los cuales se les hará un registro fotográfico y PCR tiempo real para poder cuantificar los microRNAs, el gen blanco y la bacteria. Todo esto con la finalidad de poder determinar si estos microRNAs tienen una función importante con la enfermedad del Guanlombín. Estos son los productos esperados durante este doctorado. Uno de ellos será enfocado a los microRNAs expresados diferencialmente y otro al desarrollo de un sistema de etanol inducible para bacterias no cultivables. Este es mi cronograma de actividades. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Empezamos con las preguntas. Por favor, sí, doctora, gracias. Silvia Luna. Gracias. Doctora Silvia. ¿No me escuchan? Creo que no está. Doctora Yolanda Herrera. Hola. Hola, doctora. Buen día. Silvia, ¿verdad? Sí, Silvia. Por favor. Sí, gracias. En tu diapositiva 22, ¿por qué vas a ocupar 1319? Ok, este tratamiento va a ser más que nada como un tratamiento control. ¿A qué me refiero? Utilizaremos el 319, que
esta expresión no está relacionada con infecciones bacterianas. Entonces será un control para ver que nuestro sistema funciona correctamente. La función de este microRNA está más que nada, arroja un fenotipo relacionado al desarrollo de las hojas, en donde estas se pueden ver como un poco arrugadas o onduladas. Entonces, si observamos este fenotipo y se desarrolla de forma correcta, pues sería como uno de nuestros controles para nuestros tratamientos, de que todo está de forma correcta. Ok, está bien. Gracias. Es todo. Gracias, doctora. Gracias, Silvia. Doctora Yolanda Herrera. ¿No? Doctor Absalón Zamorano. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola, ¿qué tal? Está interesante tu proyecto. Oye, entiendo que los R, los mirnas que vas a sacar, son de la bacteria, ¿verdad? ¿O de la planta? Sí, estos microRNA son asociados a la infección por la bacteria. Okay. Entonces, en cuanto a resultados esperados y checando tus antecedentes, ¿tú has revisado cuáles podrían ser los targets de estos mirnas? ¿Ya dentro de la bacteria? Sí, como comenté anteriormente, ya se realizó un análisis previo de los microRNAs expresados diferencialmente a la infección. Aquí observamos la desregulación de 13 microRNAs distintos frente a la infección ocasionada por Asiaticus. De esos 13 microRNAs, igualmente verificamos a qué targets o qué genes Diana contaban. No obstante, esperamos realizar este segundo análisis para poder ya determinar realmente con cuáles microRNAs vamos a trabajar posteriormente. Pero entre esos microRNAs y estos genes blancos encontramos genes que han sido reportados en la literatura frente a infecciones bacterianas, así como también encontramos la desregulación de genes que se han observado en trabajos previos frente a la infección del Guanlongbing. Entonces, sí, estos resultados sí coinciden con lo que ya se ha obtenido en la literatura. O sea, nada más rápidamente, entonces están las bacterias, expresan mirnas, infectan la planta. ¿Estos mirnas también interaccionarán regulando, supongo, la maquinaria molecular de la planta, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué procesos podrían estar entorpeciendo o acelerando estos mirnas en la planta y en la bacteria? Ok, realmente estos microRNAs están involucrados en múltiples procesos metabólicos, incluso respuesta a estrés biótico. Para hablar específicamente de uno de ellos, identificamos un microRNA que se ha asociado al HLB, que es el 319. Este se dirige a un gen de una enzima, de una ubiquitina, la cual degrada de proteínas de transporte de fósforo. Entonces, ya se ha reportado que este microRNA ha sido asociado directamente con el HLB, lo que puede generar que sea una sintomatología se muestre una sintomatología un poco más grave en las plantas. Entonces, este sería uno de los mecanismos que se están regulando con los microRNAs que identificamos en nuestro análisis preliminar. Oye, no sé, puede hacer otra pregunta que me surge ahorita. Este modelo de infección bacteria-planta está muy lejano, bueno, tal vez no tiene la respuesta, está muy lejano de la infección bacteria-células humanas en cuanto a la maquinaria. O sea, ¿podríamos tener un modelo bacteria-planta para estudiar infecciones en células humanas por bacterias? Sí, de hecho, el modelo utilizado con Arabidopsis y Pseudomonas es simplemente, va a ser como control de la interacción planta-bacteria, porque ya se han... En la literatura ya se han reportado diversos microRNAs que son específicos ante infecciones bacterianas. Entonces, esperaría que lo que se desregule en nuestros sistemas modelos, en nuestro sistema modelo experimental ante infección bacteriana, también se encuentre en estos microRNAs y suceda precisamente en las plantas de Arabidopsis. Sí, es un poco complejo estudiar esta, digamos que este patosistema debido a la naturaleza biológica de la bacteria que estamos utilizando, pero al tener tres modelos distintos bajo distintas condiciones, podemos hacer comparaciones y sacar resultados de importancia que nos pudieran arrojar que la funcionalidad de estos microRNAs frente a la infección del HLB en plantas de cítricos. Ok,
Ok. Pues muy interesante tu proyecto. Muchas felicidades y todo el éxito. Gracias. Muchas doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. La doctora Herrera nada más manda un mensajito. Ok, sí. Es muy interesante el proyecto y muy clara la exposición. Felicito a la ponente y no tiene preguntas. Muchísimas gracias, muchas doctora. Muchas gracias, Marlene. Y pues damos paso al siguiente expositor, por favor. Gracias. Bueno, en este caso es José Antonio Mandujano Hernández, estudiante de tercer semestre. Adelante, José Antonio. Sí, muy bien. Buen día, soy José Antonio Mandujano Hernández y soy alumno del tercer semestre de este programa. Hoy les vengo a presentar los avances de mi investigación, la cual se titula Evaluación de reservorios ambientales de cepas Escherichia coli, productora de betalactamasas de espectro extendido en Tamaulipas. A manera de introducción, tenemos que el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos ha ido aumentando considerablemente a través de los años, esto debido al uso excesivo e indiscriminado de los antibióticos en sectores como la medicina humana y también la medicina veterinaria, para después transmitirse a otros entornos como el nosocomial, el comunitario, en la cadena de producción alimentaria y al medio ambiente en general. Entonces, tenemos que la resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Ocasiona hasta 700,000 muertes al año, incluso por debajo de enfermedades relevantes como el cáncer. Para esto, los Centros para el Control y el Tratamiento de las Enfermedades, el CDC, informa que solamente en los Estados Unidos y por año, aproximadamente 2 millones de casos están relacionados con las bacterias resistentes a los antibióticos, de las cuales 23,000 derivan en la muerte. Además de esto, algunos investigadores pronostican que para el año 2050 este fenómeno puede causar hasta 10 millones de muertes al año. Entonces tenemos que entre los grupos de bacterias resistentes, algunos de los más importantes en las últimas décadas son las betalactamasas de espectro extendido, por su abreviación las BLE. Estas enzimas les confieren resistencia a las bacterias, a la mayoría de los antibióticos betalactámicos, como las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, pero pues son inhibidas por los carbapenémicos y por algunos inhibidores de betalactamasas, como el ácido clavulánico. Además de esto, diversos autores también han informado una corresistencia a otros grupos de antimicrobianos, como las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. Entonces, todo esto le ha dado cierta importancia en diversas regiones a lo largo del mundo. En este cuadro que tenemos aquí les presento algunos de los artículos más recientes sobre este tema en particular, de diferentes regiones, que lo vemos aquí, y también trabajan con diferentes tipos de muestra. Podemos ver que la variación entre la prevalencia de Escherichia coli BLE va desde un 0.5 hasta un 48.4%. Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es la caracterización de cepas Escherichia coli, productora de betalactamasas de espectro extendido en muestras ambientales del estado de Tamaulipas. Como objetivos específicos, tenemos evaluar la prevalencia de estas cepas de Escherichia coli, productoras de BLE,
también los patrones de resistencia fenotípicos y genotípicos de las cepas, también caracterizar los factores de virulencia, el análisis de la diversidad genética y determinar las relaciones filogenéticas que pueden existir entre estas cepas. Por lo tanto, hemos diseñado para cumplir esos objetivos la siguiente metodología, que consta de 6 etapas distintas, donde primero realizaremos una toma de muestras en la zona centro del estado de Tamaulipas, para después hacer un aislamiento e identificación de Escherichia coli con medios selectivos y también por pruebas bioquímicas estándar. Después, seguido de esto, una prueba de susceptibilidad a antimicrobianos, donde primero confirmaremos la producción a betalactamasas de espectro extendido, para después realizar la prueba de susceptibilidad a antibióticos betalactámicos y no betalactámicos, la identificación de los factores de virulencia y relevancia clínica, un análisis de diversidad genética por medio de la técnica de tipificación multilocus de secuencias, o por sus siglas en inglés, MLSTs, que se basa en la amplificación y la secuenciación de estos 7 genes housekeeping o genes de mantenimiento. Y por último, un análisis de filogenia diseñando un árbol filogenético con el método de neighbor joining. Ahora bien, les presento los resultados que tenemos hasta el momento. Para el objetivo número 1, que es la prevalencia de las cepas de Escherichia coli productoras de BLE, nosotros, bueno, colectamos 400 muestras en la zona centro del estado de Tamaulipas. Estas muestras incluyeron alimentos como carne de res y también leche, animales de compañía como los perros, animales de, destinados para el consumo humano como bovinos, gallinas, cerdos y ovinos, y también muestras ambientales, que en este caso son suelos. En el siguiente cuadro podemos ver la prevalencia de Escherichia coli BLE, donde en la primera columna aparece el tipo de muestra, el número de muestra, el número de cepa de Escherichia coli, las cepas que resultaron ser resistentes o exhibieron una resistencia intermedia a cefotaxima, un betalactámico, y finalmente la prevalencia de Escherichia coli BLE, donde podemos ver que obtuvimos nosotros una prevalencia, la mayor prevalencia, al 7.3% para las cepas aisladas de las gallinas y también de los cerdos, y donde obtuvimos una menor prevalencia para las cepas aisladas de los perros y el suelo con 1.3%. Algo también que hay que destacar de aquí es que las cepas aisladas de la leche no se confirmó la presencia a betalactamasas de espectro extendido. Recapitulando, nosotros obtuvimos un 2.6% de prevalencia para las cepas aisladas de la carne de res. Esto es contrastante con otros trabajos, por ejemplo en Sudán o en Singapur, que obtuvieron prevalencias del 15.7% o el 7.3% respectivamente. Para leche, que nosotros obtuvimos, no confirmamos ninguna cepa como productora de BLE. Entonces, también encontramos algunos trabajos donde obtuvieron una prevalencia baja, como en Malasia o en Indonesia. Para los perros, nosotros obtuvimos una prevalencia del 1.3%. Entonces, es muy baja esta prevalencia al compararla con trabajos aquí en México, como el de Galindo en el 2019, con un 53.3%, o en otros países de América Latina, como el de Benavides y colaboradores en el 2021 en Chile. Ellos reportan una cifra del 24%. Para los bovinos, presentamos una cifra del 2%, que también pues es menor con otros trabajos como en China o en Indonesia. Para las gallinas, que obtuvimos una prevalencia del 7.3%, también si la comparamos con trabajos, por ejemplo en India, nuestra prevalencia es menor, pero al compararla con los trabajos, un trabajo realizado en América Latina como el de Benavides, ellos obtuvieron una prevalencia del 3%. Para los cerdos tenemos una prevalencia de 7.3%, entonces es relativamente baja con otros trabajos hechos en Tailandia o en China con hasta un 92%, ellos presentan en su cifra. Para los bovinos, que también nuestra prevalencia fue del 3.3%, es muy similar con otros trabajos en Estados Unidos o en España, que también obtuvieron prevalencias bajas.
Y finalmente, pues para las cepas aisladas de las muestras ambientales como el suelo, que nosotros obtuvimos una cifra del 1.3%, también es baja compararla con otros trabajos en China, que ellos reportan un 43.7%, o en Corea del Sur con un 4%. Para el objetivo número 2, que son los patrones de resistencia fenotípicos y genotípicos, en el siguiente cuadro podemos ver la resistencia de las bacterias a al panel de los antimicrobianos que utilizamos para este estudio. Vemos que la mayoría de las cepas, más del 73%, fue resistente a antibióticos como cefotaxima, gentamicina, también cefalotina, estreptomicina y tetraciclina. También vemos que más del 80% fueron susceptibles a antibióticos como nitrofurantoína o netilmicina. Además, nos dimos a la tarea de evaluar la multiresistencia de esas 38 cepas BLE. Hay que recapitular que la multiresistencia es que estas cepas son resistentes a 3 o más grupos de antimicrobianos. Entonces, todas nuestras cepas fueron multiresistentes, como marcamos aquí, fueron resistentes a 3 hasta 14 agentes antimicrobianos. Algo muy importante que hay que destacar es que de estas 38 cepas, 2 cepas fueron resistentes a 14 de los 17 antibióticos probados para este estudio. También logramos identificar 35 patrones de resistencia diferente, uno de los que se repitió en 4 cepas y 34 fueron únicos para cada una de las cepas. En el siguiente cuadro podemos profundizar un poco más en los patrones de resistencia en cada uno de las combinaciones de los antibióticos para cada cepa. Entonces vemos que en las cepas para la carne de res se obtuvieron 4 patrones de resistencia, para los perros 2 y para los bovinos 3. De igual manera, para las gallinas fueron 11 cepas y también se obtuvieron 11 patrones de resistencia únicos y diferentes para cada una de las cepas. En los bovinos es muy similar, también fueron 5 cepas y 5 patrones de resistencia. En cuanto a las cepas aisladas de los cerdos, aquí nosotros aislamos hasta 11 cepas, Escherichia coli BLE, pero solamente identificamos 8 patrones de resistencia, de los cuales uno se repitió en 4 cepas, como marca aquí, y pues finalmente tenemos las cepas del suelo, donde se identificaron 2 patrones de resistencia únicos y diferentes para las 2 cepas. Ahora bien, pues lo que tenemos que está en proceso es la identificación de los factores de virulencia y también los genes de resistencia, pero pues esperamos acabarlo en este semestre. Finalmente tenemos las conclusiones, donde nosotros obtuvimos una prevalencia del 3.6%. La mayor prevalencia se vio en las cepas aisladas de los cerdos y de las gallinas y la menor prevalencia en las cepas aisladas del suelo y de los perros. Más del 70% de estas cepas exhibieron resistencia a cefotaxima, gentamicina, cefalotina, streptomicina y también tetraciclina. Y también más del 80% fueron sensibles a antibióticos no betalactámicos como la nitrofurantoína o la nitilmicina. Además de esto, el 100% de las cepas de Escherichia coli BLE reflejaron un fenotipo de multidrogoresistencia. Finalmente, los resultados expuestos hasta el momento demuestran que aunque la prevalencia de Escherichia coli BLE es baja, como quiera representa un riesgo potencial para la salud pública. Finalmente, les quiero mostrar el cronograma de las actividades. Nos situamos en el tercer semestre. Estas son las actividades que nos faltan, la identificación de los genes de resistencia y también los factores de virulencia, que esperamos terminarlos en este semestre para poder obtener los resultados y presentarlos en tiempo y en forma para el siguiente seminario. Y muy bien, gracias por su atención. Y si quedan preguntas, con mucho gusto se las responderé. Muchas gracias, José Antonio. Muy bien, muy ajustado al tiempo y comenzamos con las preguntas. Por favor, doctora Flor de Fátima. Yo la vi.
El doctor Carlos Galaviz, por favor. Doctor, en la literatura que existe una gran porcentaje de BLE en otros países. La evidencia que tú encuentras en todas tus fuentes, en cerdos, perros, caballos, suelo, inclusive leche, es tan baja. ¿A qué crees que se deba esa diferencia tan ostensible en estas frecuencias? Muy bien. Bueno, primeramente se como vimos en los antecedentes, en el cuadro que les presenté, de que la prevalencia de Escherichia coli BLE varía mucho entre las regiones geográficas y también el tipo de muestra con el que están trabajando. Entonces, también se puede deber a las costumbres de las regiones, a diferencia de aquí de las de México, o también se puede deber a otro punto como la normatividad que manejan o el manejo de los mismos animales también puede ser uno de los factores que están implicados. Entonces, eso puedo deber a lo mejor la baja prevalencia que nosotros tenemos en nuestras muestras. Perfecto, gracias. Y la segunda pregunta, muy breve. La obtención de tus muestras, digamos, en un perro en particular, digamos, ¿de dónde obtienes esa muestra? Ah, esas son muestras fecales. Okay. Nosotros trabajamos en colaboración con la Escuela de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y es como pudimos obtener también todas las muestras, pudimos ir a los muestreos y así. Pero fueron fecales, a partir de fecales fueron las muestras. Perfecto, muchísimas gracias, felicidades. Sí, gracias. Gracias, doctor. Les pedimos por favor que recuerden que seguimos protegiéndonos, pónganse su cubrebocas, no se lo quiten, estamos en un área cerrada. Muchas gracias. Y continuamos con el doctor Antonio Luna. Buenos días, José Antonio, ¿sí me escuchas? ¿Dónde está? Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Por favor. Rockstar. ¿Sí me escuchan? Bueno. Buenas tardes, no se escucha. ¿Ya me escuchan? No. Bueno. Toño, se escucha muy despacito. Ah, okay. Tengo el volumen al máximo. Ahora sí, ya lo escuchamos. Ah, mira, José Antonio, sí, como importante puede ser como cuestión de tu trabajo de los muchones. ¿Cuáles son las más importantes? Porque sé que causan mucho. Okay. Buenas tardes, ese se escucha demasiado cortado. ¿Y qué enfermedades causa E. coli? No lo escuchamos, doctor, nuevamente. ¿Qué enfermedades causa E. coli? Enfermedades importantes. Bueno, lo que entendí es que enfermedades importantes es Escherichia coli, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Escherichia coli es pues responsable de las diarreas, principalmente en niños, o también se ha reportado aquí en... Bueno, son las cifras que tenemos. Entonces, también puede causar enfermedades intestinales como gastroenteritis o extraintestinales, como por ejemplo las infecciones asociadas al tracto urinario. O en el peor de los casos puede ocurrir una bacteremia. La otra pregunta es, ¿no tomaron muestras de organismos acuáticos como la tilapia? Por ejemplo, en lagunas, en cultivos de agua dulce. Podrían ser reservorios también de esta bacteria, ¿no? En esta ocasión, pues, no tomamos. Sí sería muy interesante, pero no abarcamos hasta tilapia. Es lo que me estaba comentando, ¿verdad? Sí, o organismos acuáticos, pero particularmente tilapia, porque lo que conozco. No sé qué tipo de peces se cultivan allá en Tamaulipas de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Donde podría haber ahí desechos de aguas negras o lo que sea ahí que puedan contaminar. Muy bien. Sí, no en esta ocasión no tomamos en cuenta como de tomar así, solamente de muestras ambientales, tomamos las del suelo. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Por favor, doctora.
Muchas gracias. Interesante el trabajo. Más bien es una observación. Sí, cuando hablas de resistencia a múltiples fármacos, o sea, porque tú encuentras que hay bacterias que son resistentes a más de un fármaco. Entonces, nada más creo que vale la pena que lo manejes con la definición que debe de ser, porque una cosa es la resistencia a múltiples fármacos y otra cosa es que tus bacterias presenten resistencia cruzada o resistencia a otros fármacos. Ah, okay. Hay un fenotipo MDR, ¿no?, que tiene ciertas características, sí. Y bueno, ese creo que no lo han determinado. Uh-huh. Cuando determinen que a lo mejor esa resistencia cruzada es por MDR, pues perfectamente cabe esa definición, ¿no? Entonces, nada más para que lo manejen adecuadamente, sí. Ahí, ¿sí? Muy pero, bien. Pero interesante. Gracias, gracias por su aportación. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y continuamos con el siguiente expositor, que es el estudiante de sexto semestre, David Dorantes Palma. Hola, a continuación voy a exponer el avance de mi trabajo de tesis que tiene búsqueda de elementos HCs en regiones promotoras del genoma de entamoebistolítica de genoma de entamoebistolítica e interacciones con los factores EHCTF 5, 6 y 7. Bueno, entamoebistolítica es un parásito protozoario causante de la amibiasis que comprende dos estadios que son el quiste y el trofozoito o la fase infectiva e invasiva respectivamente. Durante el ciclo de vida este parásito está expuesto a diferentes condiciones de estrés, como es el contacto con células, cambios de temperatura. Ante estas dos últimas condiciones, se expresa un grupo de familias muy importantes, como las proteínas de choque térmico y las proteínas de multirrugo resistencia. Estos genes, los genes que codifican para estas proteínas, en sus promotores tienen elementos de respuesta, o por sus siglas en inglés, Hipshot Element, que son secuencias con senso altamente conservadas, que presentan de dos a tres motivos arreglados de diferente manera, y están presentes en promotores de genes que tienen que ver con proteínas de choque térmico, algunas interleucinas, proteasas y genes de multirrugo resistencia. Los elementos o factores que reconocen a estas secuencias con senso son los factores de transcripción de choque térmico, que se unen a ellos e inducen la expresión de los diferentes genes. Esto en los diferentes organismos. Regresando un poco a Entameba, se han descrito 7 factores de transcripción de choque térmico enumerados del 1 al 7. Bajo condiciones de estrés, ya se ha visto en el grupo de trabajo, como al estrés a fármacos o a calor térmico, se ha observado que los factores 5, 6 y 7 son los que mayormente se sobreexpresan, por lo que al menos estos tres factores están llevando un papel muy importante en la supervivencia del parásito ante estas condiciones de estrés. Y debido a esto, y aunque Entameba es un parásito protozoario causante de la amibiasis y que en México es una enfermedad que no se logró controlar, y esto es porque Entameba tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de estrés, principalmente por la maquinaria de transcripción que es altamente coordinada. Una de estas maquinarias de transcripción son los elementos de respuesta a choque térmico que están en los promotores de los genes, por lo que poder delucidar la ubicación de estos elementos de respuesta en genes de supervivencia para Entameba es crucial, así como las interacciones que puede tener los factores de transcripción de choque térmico con estos elementos HCs, y estas interacciones que pueden tener los factores 5, 6 y 7 con los elementos de respuesta que nosotros encontremos en los promotores de los genes del genoma de Entameba, pues nos va a dar información sobre cómo este parásito está logrando evadir las respuestas estrés o ante condiciones no estresantes y así poder como tal sobrevivir. Para eso, mi objetivo general es identificar los elementos HCs en las regiones 5' flanqueantes del genoma de Entameba y las interacciones con los factores EHCTF 5, 6 y 7. Así también, de manera específica, identificarlos y caracterizar los elementos HCs en los promotores de las regiones de Entameba
y analizar la ontología de los genes con elementos HCs, así también evaluar las interacciones de los factores EHCTF5, 6 y 7 con los elementos HCs en las regiones promotoras que nosotros encontremos mediante sellos in silico y evaluar las interacciones de los factores 5, 6 y 7 con los elementos HCs en los promotores de los genes, pero esto mediante ensayos in vitro. Les muestro mi cronograma de actividades, partido en cuatro. Principalmente identificamos, posteriormente analizamos la ontología y realizaremos los ensayos in silico e in vitro. Bueno, primeramente seleccionamos cinco elementos HCs. Estos elementos HCs ya se han caracterizado en el genoma de Entamoeba en genes previamente. Primeramente les muestro el elemento HC del HPGP5, el elemento HC del HCP100 y el elemento, tres elementos HC del ERAT-B que clasificamos en 1, 4 y 5. De manera general identificamos cada uno de estos elementos en el genoma, en los promotores. Tuvimos criterios a considerar cómo son el valor de Q. Un match del 1 es un match del 100% y un valor de P que fuera menor a 0.001. Posteriormente, a realizar la búsqueda de manera separada de cada uno de estos elementos HCs, obtuvimos un total de 2047 elementos HCs en todas las regiones promotoras del genoma de Entamoeba. Sin embargo, no las 2047 se encontraban como tal en regiones promotoras de genes codificantes, sino que 2043 se encontraban en regiones promotoras de genes hipotéticos o proteínas hipotéticas, por lo que las descartamos ya que no conocíamos la participación o la función de estos y nos quedamos con 954 elementos HCs que estaban acomodados en regiones promotoras de genes codificantes. Sin embargo, ya se ha reportado que en estas regiones promotoras se puede dar la presencia de más de un elemento HC. Como les muestro aquí, para cada uno de estos elementos HCs que nosotros identificamos, encontramos diferente presencia de estos elementos en los promotores de los genes. Sin embargo, los que encontramos en una mayor ocasión fue el elemento HC, HCP100 y HPGP5, y en menor ocasión del ERAT-B4, como pueden ver aquí. Les voy a mostrar cómo es que encontramos de manera más clasificado estos elementos. Como les mencioné, se puede dar la casualidad de que encontremos dos elementos, tres elementos, cuatro o hasta cinco como máximo elementos HCs. Como pueden ver aquí, solamente encontramos un gen que tiene cinco elementos HCs en su región promotora. Es un gen de la BCLP que funciona como un receptor dentro de los trofozoitos. Asimismo, también pueden ver que conforme aumenta la presencia de elementos HCs, pues el número de genes es menor y esto nos está diciendo que, pues, como tal, hay un mayor número de genes que solamente tienen un elemento HC. Esto también ya se ha observado en otros organismos, como es el gen que codifica para la interleucina en el humano, de dos elementos HCs en la región promotora, así también en Saccharomyces, en el que codifica para la proteína HSP70, y estos elementos no solamente se han visto de manera estructural, sino también de manera funcional, como pueden ver aquí. Y bueno, una característica de los elementos HCs, o lo que les he mostrado hasta ahora, es que solamente hemos identificado la presencia del mismo elemento HC, por lo que nuestra siguiente pregunta fue si cabe la posibilidad de que en esta región promotora hubiera combinaciones de estos elementos HCs, es decir, un elemento HC de HPGP5 o del ERAT-B1. Para eso realizamos este diagrama de Venn. Y efectivamente encontramos combinaciones de genes que en su región promotora tenían estos diferentes elementos HCs, que a pesar fue un número de genes muy diminuto. Sin embargo, son genes que están implicados en múltiples mecanismos, como el tráfico de membrana, receptores de transporte, la organización citoesquelética. Y como pueden ver aquí, pues al final encontramos 76 genes que tienen esta combinación de diferentes elementos HCs y tan solo con los que les mostré previamente, 55 genes tienen el mismo elemento HC. ¿Qué pudiera pasar cuando tienen esta diferente combinación? Posiblemente un gen que presente esta combinación es porque ante diferentes condiciones de estrés está siendo reconocido por, no sé, diferentes factores de transcripción o ante diferente situación de estrés puede estar siendo reconocido. Esta organización también se ha visto en el gen CP1 que codifica para una metalotionina, donde observaron dos diferentes elementos HCs y no solamente lo vieron de manera estructural, sino también de manera funcional, como pueden ver aquí. Hicieron mutaciones y deleciones y a través del reportero vieron que cuando mutaban o deletaban alguna fracción o porción del elemento HC, pues también se abatía la expresión del reportero y por lo tanto del gen. Y bueno, con esto les muestro que obtuvimos un total de 884 genes que tienen o posiblemente tienen un elemento HC en su región promotora. Sin embargo, como pueden ver aquí, también están en diferente presencia dependiendo del número de elementos HCs. Y con esto, un total de 291 genes tienen el elemento HC, HCP100 en mayor proporción.
y en menor proporción, como pueden ver aquí, el elemento OHCE del ERADB4 en 76 genes. Ya con esto podemos observar que, de acuerdo al genoma total que tiene la amiba de los 8.343 genes, al menos el 10% de los genes, 884, tienen un elemento HCE en su región promotora. Sin embargo, como les mencioné al principio, nosotros descartamos secuencias HCE debido a que no conocíamos su función. Si nosotros hubiéramos tomado esas secuencias que se encontraban como tal en esas regiones que no conocíamos, tendríamos que al menos el 24 o el 25% de los genes tienen elementos HCE. ¿Qué nos dice eso? Que posiblemente la amiba, al menos el 24% de sus genes estén siendo regulados por un elemento HCE que está en su región promotora. Y bueno, no hay muchos estudios en donde se compare o podamos comparar con la presencia, de elementos HCE. Este es uno que les muestro del arroz, donde ellos realizaron una búsqueda dirigida, es decir, a partir de estrés térmico observaron que 880 genes modificaban su perfil de expresión y realizaron la búsqueda dirigida de elementos HCE y tan solo lo observaron en 143 genes. Es un número muy pequeño a la diferencia de nosotros y es por lo mismo es que fue una búsqueda dirigida hacia un grupo de genes. Y bueno, en el control transcripcional la ubicación de las secuencias consenso es crucial para que sean reconocidos o no por los diferentes factores de transcripción. No obstante, las secuencias consenso, pues también ubicarlas en la región promotora es importante. Les muestro aquí que en el caso de las secuencias HCE, HPGP5 y HCP100, pues tienen que ubicarse principalmente en una posición que va desde menos 200 a menos 300 pares de bases. Sin embargo, las otras secuencias HCE, RADB1, 4 y 5, pues están principalmente más dispersas en la región promotora en una posición de menos 100 a menos 400 pares de bases. Esto también se ha observado en otros organismos, como pueden ver aquí, donde tienen que ubicarse principalmente en una posición que va desde menos 100 hasta menos 500 pares de bases. Ya obteniendo por total el número o el total de secuencias o elementos HCE en las regiones promotoras de los genes, realizamos el logo. ¿Esto para qué? Para poder ver la conservación de los motivos GA y TTC. Esos motivos son cruciales para el reconocimiento, como les mencioné, de los factores de transcripción, ya que se unen a través de estos motivos GA y TTC e inducen la transcripción de los diferentes genes. Como pueden ver aquí, en cada una de las secuencias consenso, pues está la conservación de los motivos. Y también pueden observar que pues no todas las secuencias son iguales, ya que hay nucleótidos entre cada uno de los motivos. Así también, como les mencioné, que pueden estar arreglados de diferente manera. Y como pueden ver aquí, pues también hay secuencias, o tenemos una secuencia HCE que tiene tres motivos TTC. Esta conservación pues también se ha buscado y se ha analizado en otros artículos, ya que como les mencioné, pues es crucial para que se dé como tal el reconocimiento de los factores de transcripción. Pasando a mi objetivo número 2, el cual es analizar la ontología de los genes, pues esto lo hicimos con la finalidad de conocer la función de los genes que tienen elementos HCE. Asignamos en 4 categorías, como pueden ver aquí, funciones moleculares, procesos biológicos, donde se encontraban los genes y las diferentes clases de proteínas. De manera general les muestro que los genes que tienen elemento HCE y HPGP5 y HCP100, pues tienen mayor cobertura, pero eso es también porque es donde encontramos un mayor número de elementos HCE. Y en cada una de las categorías también pueden ver que está la presencia de genes con estos elementos. Bueno, por cuestiones de tiempo solo les mostraré de manera más clasificada la categoría 1, que es la de funciones moleculares. En esta categoría podemos encontrar subcategorías, como pueden ver aquí. Y en donde encontramos una mayor presencia de genes con elementos HCE son los que tienen que ver con la actividad catalítica y la actividad de unión. En la actividad catalítica están principalmente genes, o encontramos genes con elementos, en la actividad hidrolasa, la actividad transferasa y la actividad catalítica que actúa con una proteína. Estas funciones son importantes en entameba y encontramos genes como en este caso como la quinasa, que tiene un papel importante en la patogenicidad, y la ROT-GTPasa también, que tiene un papel importante en el tráfico vesicular, y son cruciales para entameba, y que tengan un elemento HCE, pues posiblemente estén siendo regulados a partir de él, y bajo estas condiciones necesitan ser transcritos los genes. La segunda categoría de los procesos biológicos, también encontramos genes cruciales, principalmente implicados en el metabolismo, como son la de glicerato, transquetolasa, donde ya se ha observado que también ante otras situaciones de estrés, como el enquistamiento o el estrés oxidativo, pues estos genes también tienden a expresarse y posiblemente a través del elemento HCE que tienen en su región promotora. En cuanto a la ubicación de los componentes celulares, les muestro este diagrama. ¿Cómo es que se encuentran principalmente ubicados los genes con elementos HCE? Como pueden ver aquí, están principalmente en la membrana, de manera intracelular o en el citosol. Previamente también ya se ha observado cuando hicieron el transcriptoma de la membrana de los trofozoitos, que en los genes implicados en tráfico de membrana, quinasas o proteínas ribosomas,
pues hay una mayor cobertura de genes en esta superficie y nosotros hemos encontrado la presencia de elementos HCs principalmente en estos genes. Y en la función y en la cuarta categoría, que es con las clases de proteínas, encontramos principalmente las clases de proteínas que tienen que ver con los receptores. Aquí encontramos un grupo muy importante que son las serinas taurinas, que tienen un papel importante en la adhesión y en la citotoxicidad. ¿Esto por qué? Porque funcionan como receptores dentro también de la membrana de nuestros fosfolípidos y puede ayudar a que se adhiera o no al epitelio intestinal y por lo tanto pues tienen esta función principalmente en Entameba. Y bueno, con esto les puedo concluir que, de acuerdo al objetivo 2, hemos encontrado genes que en su región promotora tienen elementos HCs y estos genes no solo tienen que ver con respuesta al estrés, como se ha tenido previamente descrito, sino también involucrados en el transporte, para la síntesis de proteínas, bajo las condiciones de estrés, principalmente como las proteínas de choque térmico, así también como para la estructura, la señalización, interacción con el DNA, principalmente en patogenicidad, en el metabolismo y en la membrana como las glicoproteínas. Y con esto, pues la cobertura de genes que en su región promotora tengan elementos HCs es aún mayor de la que se tenía previamente descrita. Un minuto. Gracias. Y podemos concluir que encontramos 954 genes que están, elementos HCs que están acomodados en 884 genes. Así también encontramos genes que en su región promotora pueden tener un elemento HC o hasta 5 elementos HCs, que es algo que no se conocía, y que el elemento HC que encontramos en mayor proporción fue el elemento HC del HCP100 y en menor proporción del ERAT-B4. Así también la ubicación espacial de estos elementos, del elemento HCP100 y HPGP5 fue de menos 100 a menos 200 pares de bases, y de los ERAT tuvo una mayor cobertura de menos 100 a menos 400 pares de bases. Y algo fundamental es que también encontramos genes cruciales con estos elementos que están involucrados en replicación, transporte, transcripción, metabolismo, y que potencialmente estos genes pueden estar siendo regulados por estos elementos HCs a través del reconocimiento de los factores de transcripción. Les muestro mi cronograma de actividades con el objetivo 1 y 2 concluido. Me encuentro en el sexto semestre, mi borrador, en este caso ya está por enviarse, y por mi parte será todo. Muy bien, David. Empezamos con las preguntas. El doctor Víctor Eri López. Doctor Víctor. No. Doctora Marta Sosa, por favor. Gracias. Una pregunta, ¿ya tienes tu publicación preparada? Porque tienes ya suficientes resultados como para tener ya la publicación. ¿No nos hablaste de eso? Ok. Sí, está por enviarse ya. De hecho, esta publicación sale a partir del objetivo número 1 y 2, que ya tenemos concluido, pero está como por enviarse todavía. Está como por parte de revisión del comité o de nosotros. Pero sí. Ok. Oye, pensando a futuro sobre algún elemento que pudiera pagar esta región HSE, ¿qué experimento podrías hacer pensando en alguna molécula que pudiera pagar esto y hacer menos disminuir la patogenicidad de este microorganismo? Sí. El que nos podemos, de acuerdo a la pregunta, el que podemos hacer que se apague para que tenga una menor patogenicidad es el gen de la galgalatina, que está implicada principalmente en patogenicidad para la formación de los abscesos ya dentro de… ¿Te pegas? No se te escucha. Ay, perdón. Okay. Uno de los genes que hemos encontrado que tiene este elemento HCI que está implicado en la patogenicidad es la galgat, que es importante para Entameba para poder la invasión a todo lo que es… la invasión de los tejidos. Entonces, lo que podemos hacer aquí sería, a través del reconocimiento que se da de ese elemento HC, mutar o deletar esa fracción del elemento HC en el promotor de ese gen para evitar que sea reconocido por el factor de transcripción y pues que no se lleve a cabo la transcripción del gen y pues que la misma no lo tenga y pues no sea patógena como tal. Ok, bueno. Gracias, felicidades. Es muy bonito tu trabajo. Gracias, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. La doctora Doris Cerecero. Sí, gracias, doctora. David,
Nos mencionaste que existen genes regulados por estos elementos HS en arroz. ¿Tienes alguna evidencia de que exista en algún microorganismo o algún otro protozoario que no sea entamoeba? Sí. El que les mostré de arroz es porque es el único artículo o el único trabajo donde hicieron, al igual que nosotros, una búsqueda extensa de estos elementos HCs. Sin embargo, hay otros organismos como ¿cuál es? Yardia, no sé si se dice así. Yardia. Yardia, sí. Ese donde han encontrado elementos HCs, pero ha sido uno o dos. En Saccharomyces también. Pero sí hay otros organismos. Sin embargo, no los muestro porque lo que hice yo aquí, lo que quería hacer es comparar de manera global, al igual que en nuestro trabajo. Pero sí hay otros organismos con esos elementos HS en el humano, también nosotros tenemos, pero sí. Ok. Y presentaste un esquema en la diapositiva 17, y yo quisiera que me dijeras qué importancia tiene la localización de estas, aquí está, la localización, no, ya, la anterior, perdón, la 16, esa, donde estás ubicando la posición de estos elementos HSE, ¿tiene alguna relación la localización en cuanto a qué gen está, en qué gen encuentras, o cuál es la importancia de ubicar la región en la que está? Ok. Pero esto lo hicimos principalmente para ubicar nuestros elementos, y ya vimos, bueno, cómo más o menos se encuentran dispersos en la región promotora. Ahora, la relevancia de manera general puede ser es que los factores de transcripción, como esto de una maquinaria, al momento de reconocer como tal ya a cerca del codón de inicio, pues sea más fácil al momento de que también sea un elemento HC unirse a través de los factores de transcripción con la demás maquinaria, reconocer y empezar la transcripción del gen. Será como tal eso. Okay. Gracias, David. Pues felicidades, tienes muchísimos, muchísimos resultados, y claro, en 15 minutos vas muy rápido y nos cuesta un poquito de trabajo seguir. Pero muchas felicidades, gracias. Gracias, doctora Doris, gracias. Okay. Gracias. Pues ya te queda poquito tiempo, Y cierto, ya deberías ver lo de la publicación. Ya. ¿Alguna pregunta? Todavía nos queda un poquito de tiempo. Si no, le voy a preguntar algo muy sencillo que a todos nos angustia. Y de acuerdo a la moda de las 4T, ¿cuál sería el impacto social que tendría tu investigación? Pues que tenemos que empezar a buscar esas palabras para justificar ese impacto social. Okay. El impacto social va un poco más sobre la generación de conocimientos que vamos a poder proporcionar sobre este parásito. No se tiene mucha información a nivel transcripcional de lo que está haciendo. Entonces, este impacto es en general el conocimiento para conocer más este parásito, qué es lo que está haciendo de manera molecular un poco ya, que va a desencadenar ya una respuesta ya de fenotípica en nuestro cuerpo para comenzar la invasión. Pero y todo. Estás hablando de cuestiones científicas. ¿Cómo impactaría a la población tu investigación? ¿Qué palabras utilizarías así, no tan tan científicas? ¿Qué palabras? Bueno. Es que me caíste bien, por eso te pregunto eso. Pues sería poder descubrir más cómo sobrevive este parásito o cómo poder matar este parásito para que no cause una patogenicidad de nosotros y poder eliminarlo. Palabras más no, sencillas. Reprobado, yo creo. No sé qué opinen ustedes, pero yo lo repruebo. No es cierto. Bueno, piénsalo. Sí. ¿Sí? Porque eso ya es muy importante ahorita dentro de las evaluaciones. Y te van a preguntar cuando termines el doctorado, te van a preguntar cuál es el impacto social de tu investigación, y si no, no te van a liberar la carta, no te van a dar tu carta de liberación. Entonces, pues, velo pensando. Sí. Y eso es para todos, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Eso es porque había un poquito de tiempo todavía, Si no, ni le hubiera preguntado. Gracias. Gracias. David. Gracias. Bueno, continuamos con la última expositora de esta sesión, que es Ana Carolina González Trillo. (Risa)
Les pido que en las siguientes sesiones vayan acercándose cuando ya les voy a tocar para evitar estas pérdidas de tiempo. Vayan acercándose al estrado para que estén al pendiente. Ok, muy buenos días, ¿sí me escuchan? Mi nombre es Ana Carolina González Trillo, soy alumna del sexto semestre y hoy les voy a presentar el avance de mi proyecto, el cual se titula como evaluación de marcadores moleculares para la discriminación genética del agave mezcalero de Durango y sus poblaciones. Mi tutor, el doctor René Torres Ricario. Se sabe que México, bueno, debe ser un mapa de México, pero pues no se ve, está muy claro. Se sabe que México es el principal centro de origen y diversidad del género agave, con más de 200 especies endémicas. Estas plantas son utilizadas principalmente para la producción de bebidas destiladas, como son el tequila y el mezcal. Durango es una de las 9 entidades que posee la denominación de origen, y la normatividad al respecto precisa el uso de la especie agave duranguensis para la producción de estos destilados, para la producción de este destilado. Específicamente hablando de la producción en Durango de esta bebida, se emplea lo que comúnmente se conoce como agave cenizo o agave mezcalero de Durango, el cual corresponde a la especie agave duranguensis. Debido a que para la producción del mezcal en Durango se colectan ejemplares directamente de las poblaciones naturales y en donde agave duranguensis presenta variabilidad de características morfológicas y aún no ha sido posible desarrollar un marcador que permite identificarlo a nivel visual en las poblaciones naturales. Por ello es que los productores que no tienen experiencia, lo que están colectando como materia prima no solamente corresponde a agave duranguensis, sino que corresponde a otras especies que se están colectando en los sitios en los que se están explotando este recurso. Debido a esto, investigadores en nuestro equipo de trabajo desde 2009 han intentado caracterizar el taxón a nivel molecular. Se han empleado los marcadores del tipo ICTR, por ejemplo. Aquí se observa un dendrograma donde se puede observar que es posible separar en grupos de individuos por especie. Sin embargo, estos marcadores no han sido probados de manera individual. Por ello, se intentó probar otro marcador, que es el gen ITS2, que es un gen nuclear en 2 especies de agave, en este caso agave duranguensis y agave tequilana, y pues bueno, no fue posible observar diferencias en distancias génicas. Y bueno, debido a toda esta dificultad para encontrar marcadores que permitan la delimitación de taxones complejos, se ha propuesto una nueva estrategia para desarrollar marcadores moleculares de alta resolución. En este caso, marcadores de código del tipo de código de barras. Esta estrategia consiste en extraer el material celular. En este caso serían organelos, los cloroplastos. Se extrae de ellos el ADN genómico y se envía a una secuenciación masiva. Esto tiene como objetivo la secuenciación masiva de un genoma completo, pues permite tener una mayor secuencia a evaluar, mayores sitios para identificar variabilidad. El uso de marcadores anteriormente, pues son marcadores de tamaño muy corto que no tienen la profundidad suficiente para lograr la discriminación entre especies. Entonces, al usar un marcador como el genoma completo, pues este nos daría una mayor profundidad, una mayor longitud de información. Y bueno, estos datos se pueden subir a una base donde pueden ser analizados por genómica comparativa y identificar sitios diferenciales entre las especies. Y con esto se podría desarrollar primers para
para probarlos en muestras, que puede, este tipo de técnica, pues es mediante PCR, se puede dar en cualquier laboratorio, y de esta manera pues vemos la eficiencia de estos primers para ser amplificados en las muestras de interés, y de esta manera seleccionar los nuevos códigos de barras y finalmente poderlos validar mediante análisis comparativos. Y bueno, como justificación de mi trabajo se tiene que existe un desconocimiento generalizado por parte de los productores en la explotación de las especies, principalmente en nuestra área de estudio, el Centro Occidente de México, y se ha detectado que el material, la materia prima que se usa para la producción de mezcal, que comúnmente se conoce como agave cenizo, puede corresponder no solamente a agave duranguensis, sino a otras especies. El conocimiento y la caracterización de las especies es de gran valor para los productores que deseen certificar sus productos. Este proyecto ayudará a delimitar taxonómicamente el agave cenizo, lo que se conoce como agave cenizo. Como objetivo principal tengo evaluar marcadores moleculares para la caracterización del agave cenizo y su delimitación taxonómica usando el genoma completo de cloroplasto y las regiones de código de barra de ADN. Como objetivos específicos voy a extraer tanto el ADN genómico total como el de cloroplasto, bueno, se extrajo, perdón, y en diferentes especies de agaves previamente identificadas a nivel morfológico, como agave duranguensis, agave afín guacomaji, agave cherevei magna y temacapulinensis. También se realizó un análisis preliminar in silico para evaluar el potencial discriminatorio de las secuencias de código de barras que están disponibles y actualizadas en la base de datos de NCBI y que corresponden a agaves. Se realizó también lo que fue la amplificación de estas regiones universales de código de barras, el gen PCBA-TRNH, y bueno, esto es para con intereses de depositar estas secuencias de nuestras especies en la base de datos. Posteriormente se realizará la secuenciación masiva del genoma completo de cloroplasto, el ensamble y la anotación, y el alineamiento y la genómica comparativa entre agaves para identificar las regiones de alta variabilidad entre ellas, y con esto pues evaluar el poder discriminatorio de diferentes regiones con el fin de obtener regiones de código de barras de alta resolución. Este es un pequeño resumen sobre las actividades que se están realizando. Como pueden observar, pues tenemos un muestreo tanto de material vegetal como de datos disponibles. Como ya les decía, pues se realizó un análisis preliminar en sílico con el fin de observar capacidades discriminatorias, el diseño de primers y las pruebas de PCR con estos primers. También, pues con la colecta del material vegetal y el aislamiento del material genético, pues procedemos a la secuenciación masiva, la anotación y el ensamble y la anotación del genoma, que nos va a ayudar a nutrir esta base de datos. Y finalmente, pues estos son los objetivos que aún falta por realizar, que será la genómica comparativa y la identificación de las secuencias de alta variabilidad entre especies para evaluar su poder discriminatorio y hacer la validación de esto como herramienta de código de barras. Bueno, como materiales y métodos tenemos para la caracterización morfológica de las especies que estamos usando, nos apoyamos en taxónomos expertos que pudieron hacer esta caracterización, y los individuos que estamos usando únicamente es un individuo, una muestra, es de la especie agave duranguensis, temacapulinensis, agave afina guacomaji, agave cherevei y agave guacomaji. Aquí están los lugares de donde los estamos extrayendo. Y bueno, como ya se mencionaba, se hizo un primer análisis in silico de los datos que ya están actualizados de genomas de agaves, de genomas de cloroplasto de agaves que están en NCBI. Miren, aquí tenemos 7 nuevos genomas. Aquí están las fechas de publicación, y a partir de estos datos lo que se hizo fue probarlos con las regiones de código de barras universales.
Posteriormente, con esta información, se desarrollaron primers para ser probados en nuestras muestras para poder amplificarlos mediante PCR, purificando el ADN, y bueno, este con el objetivo final de mandarlos a secuenciar estos productos para poder nutrir la base de datos con estas regiones de código de barras. Por otro lado, pues se extrajo lo que fue el material el genómico de cloroplasto a partir de dos métodos, un método comercial, un método basado en fenolcloroformo. Esta muestra de ADN se envía a secuenciación en la unidad de secuenciación masiva de la UNAM. El equipo que se usa es un MiSeq Illumina y, bueno, como saben, el equipo pues hace la fragmentación, la adaptación de ligadores, una purificación y finalmente hace la amplificación de PCR y se crea una librería genómica. Bueno, con la librería se hace el ensamble, posteriormente la anotación, la construcción del mapa físico del genoma y pues tenemos lo que es el análisis entre especies que se va a hacer mediante los alineamientos de genomas, se van a identificar los polimorfismos, las regiones de alta variabilidad y la selección de las secuencias discriminatorias. Como avances del trabajo se tiene, bueno, en cuanto a la discriminación de la capacidad de los códigos de barras universales en las especies de agave que están actualizadas en la base de datos, tenemos estos son los marcadores que se usan generalmente en plantas, son marcadores del tipo genes de cloroplastos, MATK, RBCL, RPOC1, TRNH-PCBA, secuencias intergénicas de cloroplasto. Estos marcadores ya han sido empleados tanto en especies de agaves y en agaváceas y no se ha observado capacidad discriminatoria. Estos marcadores no es posible delimitar especies a través de ellos. Y bueno, nosotros encontramos lo mismo. Con los datos actualizados de los genomas de cloroplasto, usando estas regiones, pues el recuadro rojo muestra aquellas especies que fueron capaces de distinguirse entre las otras, y bueno, únicamente fue esta y esta. Entonces, no hay capacidad discriminatoria, las demás que no tienen el recuadro significa que son idénticamente iguales en esa secuencia. Y bueno, con esto se desarrollaron los primers, se probaron en muestras de nuestros diferentes agaves, y bueno, aquí en la imagen lo que muestro es que sí se logró la amplificación en todas las muestras, estos tienen una eficiencia del 100%, los demás no pudieron ser amplificados. Aquí tenemos pues también lo que fue la extracción, en las pruebas de extracción de ADN de cloroplasto, las bandas muestran la banda de tamaño de peso molecular correspondiente al genoma, a genomas, y bueno, la calidad, en cuanto a la calidad y rendimiento, el método de fenolcloroformo obtuvo un mayor rendimiento y calidad, muestra la cual se mandó a secuenciar. También antes, con el desarrollo de los primers para el gen TRNH-PCBA, pudimos hacer una prueba para eliminar la posibilidad de que tuviéramos contaminación nuclear en nuestra muestra de genoma de cloroplasto, que es esta figura. Aquí el gen nuclear no amplifica y sí lo hace el gen de cloroplasto. Entonces, estábamos como confiados en que no teníamos una contaminación. Después nos envían las lecturas, una vez de secuenciadas, tenemos este resumen de la calidad. Nuestras secuencias son de 76 pares de bases y con un total de 100 veces la amplificación de lo que es la longitud del genoma. Las secuencias de nuestras lecturas caen en la región verde de este gráfico de calidad, que indica que son secuencias de buena calidad. Con estos datos se procedió al ensamble del genoma usando dos programas de ensamble que es Velvet Optimizer y Spades, y evaluamos con la calidad de estos ensambles con un programa que se llama QuAST. De estos parámetros lo que hay que observar es el total de la secuencia ensamblada. Velvet Optimizer logra un ensamble de 66,000 pares de bases. Esto es importante porque el genoma de cloroplasto mide alrededor de 150,000. Entonces, nosotros estamos logrando ensamblar un 41.98, es decir, que no tenemos el genoma completo. Aquí,
puede observarse un mapa del genoma que construimos con 60 genes de los 132 que corresponden a un genoma completo. Aquí tenemos un genoma completo que corresponde a agave americana, así se debería ver, con 157 mil pares de bases. Y bueno, aquí tenemos unos datos de otros genomas de agaves que corresponden a esa longitud y los genes que ya les mencionaba. Y pues nos dio curiosidad saber a qué correspondía el otro restante y encontramos que correspondía a genoma mitocondrial, por lo que ensamblé la secuencia y ahora pues tenemos una mitad genoma cloroplasto, mitad genoma mitocondrial con 50 genes anotados y algunos marcadores como COX-1. Ensamblé también, por otro lado, la secuencia, un transcriptoma de agave angustifolia. Cabe resaltar que no hay ningún genoma mitocondrial de agave publicado aún. El único genoma de la familia relacionado es Asparagus officinalis. Se terminó el tiempo. Okay. Gracias. Termina con tus conclusiones, por favor. Ok. Bueno, como conclusiones parciales, se tiene que el método de extracción de ADN pues logra un rendimiento y una calidad aceptable para la secuenciación. El rendimiento en la amplificación del marcador TRNH-PCBA logra un 100% en las muestras. El material de cloroplasto aislado conlleva material mitocondrial. Fue posible ensamblar un 40 o 41% del genoma total de cloroplasto que esperábamos y anotamos 62 genes mitocondriales de agave duranguensis y 36 de agave angustifolia y bueno, el genoma con estos genes podemos hacer la primera comparación de regiones mitocondriales entre dos agaves y se pudieron diseñar primers contra estos genes. Muchas gracias. Gracias, Ana. Comenzamos gracias. Con las preguntas de la doctora Carmen Cruz, por favor. Doctora Carmen, creo que no. Doctora Norma Leiva. Sí, buenos días a todos. Gracias, doctora. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Doctora. Doctora Carmen Cruz, no sé si me escuchan. Ya, mi pregunta es sobre, mencionas que la intención de hacer este análisis y establecer. No le entendí. ¿Sí me escuchan ya? No se escuchó. Bueno, sí que que pregunte la doctora Norma y yo la escribo en el chat. Creo que es un problema de mi red. Gracias. Ok, gracias. Hola. Doctora. Okay, hola. Ah, yeah. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, Ana, yo tengo dos preguntas. Tu trabajo de ahora con lo del código de barras o en sí con los marcadores, ¿qué problema les va a resolver a los productores en campo? ¿No pueden ellos diferenciar por morfología las especies? ¿Y cómo te imaginas que vas a aplicar tu estrategia para apoyarlos y alcanzar esa certificación que mencionas? Ok. Bueno, exactamente, no se podría en campo, pues sería muy difícil, porque pues están, como decía, pues lo importante sería encontrar un marcador a nivel visual de fácil uso para ellos. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es que a partir de del desarrollo de estos marcadores, lo que pueden hacer es llevarlo a un laboratorio donde, pues esto es una estrategia que, claro, se tiene que desarrollar como una herramienta en algún laboratorio certificado. Sin embargo, al ser tan fácil hacer PCRs, ya es una prueba de rutina, entonces yo creo que sí se pudiera implementar, al menos en nuestra ciudad, como pruebas para identificarlo. O sea, que los productores pudieran
a lo mejor llevarnos el ejemplar, caracterizarlo, y con esto pudieran de cierta manera dar una certeza. Yo sé que no nos van a poder llevar todos los ejemplares, la cantidad de materia prima, sin embargo lo que se pretende también es crear una estrategia de cultivo, es decir, que ellos seleccionen de campo un individuo deseable, nosotros caracterizárselo de cierta forma a nivel molecular y que con eso puedan partir para el cultivo como una planta madre para el cultivo de ese ejemplar, con el fin de obtener pues líneas iguales. Entonces, a modo de reproducir como tipo el monocultivo que se hace con el tequila. Entonces, es más o menos la estrategia que se quiere desarrollar. Haría falta, pues claro, probarla. Pero sería como encaminado a eso. Sí. Lo malo es que no lo mencionaste. Tú planteaste más el asunto de la certificación y calidad del mezcal. Entonces, yo creo que este último punto lo justifica bastante. Tú tuviste un porcentaje bajo de secuenciación, por lo tanto, sí, pues todavía no puedes tener tus marcadores y códigos de barras específicos para la especie. ¿Has planteado cómo lo vas a resolver o al menos identificado el problema? ¿Secuenciarían de nuevo o qué realmente van a hacer para alcanzar tu objetivo general? Sí, ya no me alcanza el tiempo, pero sí déjenme ponerles, perdón. Sí, nosotros queremos, pues, obviamente el principal problema que estamos identificando es la contaminación mitocondrial. Pues, estos organelos celulares son muy parecidos en tamaño, entonces lo que está pasando en nuestro método de extracción es que se nos están yendo los dos, y por eso tenemos ambos. Lo que queremos hacer pues es optimizar el método, estamos empleando kits para eliminar esa contaminación. Ahora lo único que tenemos es la eliminación y hemos logrado obtener genoma mitocondrial puro, como se muestra en esta imagen. Amplificamos los genes mitocondriales y bueno, el genoma mitocondrial únicamente tendría que amplificar no así el gen de cloroplasto y el gen nuclear, comparándolo contra un genoma, un genómico total que amplifica los tres genes. Entonces, en eso estamos. Ahorita tenemos, les digo, el genoma mitocondrial puro de agave duranguensis. Estamos todavía optimizando el método para extraer genoma de cloroplasto, pero ya está, ya tenemos el método. Entonces, ya nada más falta lograrlo con todas las muestras y enviarlas a secuenciar. Sí, gracias. Tienes una buena tarea por delante, definitivamente. Sí. Sería todo en cuanto a mi participación. Gracias. Gracias, doctora. La doctora Carmen te pregunta es si la identificación molecular de la especie va a ayudar a la certificación. Bueno, muy similar, igual. Y si se va a realizar una correlación entre el genoma y la calidad del mezcal. Sí, la caracterización por genómica ayudará en la certificación. Yo creo que no, porque lo que sucede es que el genoma de cloroplasto es un genoma completo y para hacer esa caracterización tendría que pagar más de 5,000 pesos que cuesta la secuenciación. No sé si los productores estuvieran de acuerdo en caracterizar todos sus ejemplares que colectaron, no creo. Y eso no va a permitir certificar el producto. Lo que sí es que nosotros estamos desarrollando un marcador de fácil uso en un laboratorio que pueda dar la certificación en una región corta, un análisis que sea barato, porque ya nada más con una sola porción del gen que nosotros identifiquemos, ese pequeño fragmento podría ser utilizado. Y les digo, únicamente para que para un solo individuo, que a partir de él puedan partir para hacer un cultivo. Solamente así se pudiera lograr, no con cada individuo, es muchísimo trabajo, es muchísimo dinero, entonces con cada individuo no sería posible. Y no me acuerdo de la otra. Que si se va realizando, ya, creo que ya. ¿Ya? Okay. Finalmente, el doctor César Reyes. ¿Se encuentra? ¿Doctor César? Vi una mano levantada por acá, ¿no, verdad?
Por favor, doctor. Después. Creo que ya serían todas las preguntas. Concluimos con esta sesión. Tenemos unos minutos para que estiren las piernas y vayan a tomarse un cafecito. Muchas gracias, Ana Carolina. Hay un aviso, por favor. Esperen un momentito. A ver, por favor, todos los que vayan a querer requerir transporte al aeropuerto, en estos días ya están las listas afuera, verifiquen que esté su nombre. Si no está su nombre en esas listas, es que no han pasado su itinerario o que no requieren que los transportemos o el hotel los transporte al aeropuerto. Entonces, por favor, aproveche para checar y regresamos unos minutitos antes de las 12 para estar ya todos sentados para el ponente de la siguiente sesión, por favor. Gracias.